Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta última sesión de habilidades directivas en la era digital. Estamos esperando también a que se conecten más personas. Muchas personas me escribieron ayer confundidas porque como lo estábamos haciendo todos los miércoles y esta sesión la hicimos el día jueves, les dije no, es mañana, entonces espero que se vayan sumando. Tenemos hoy aproximadamente 250 personas inscritas. Hemos manejado más o menos ese número por cada sesión. Recordarles un poco la dinámica. Allí abajo van a encontrar dos casillas, una casilla que es chat y otra que es preguntas y respuestas. Para sus comentarios generales, reflexiones, pues podremos dejarlas allí en el chat. Y si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestros conferencistas del día de hoy, lo pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil y visible para nosotros y las podremos responder al final. Hoy tenemos una sesión doble, repartida en una hora cada una. Primero irá Carlos Viera, nuestro director del Máster en Marketing Digital y de Digital EU, de Talento de la Casa, hoy con nosotros desde España. Iremos hasta las menos 10, a las 8:30, 8:20 de Colombia. Allí dejaremos unas preguntas y después tendremos un pequeño break para darle paso a nuestra última conferencista, Patricia González, que también nos acompaña desde España, con un tema súper interesante y súper chévere, storytelling. Asimismo, darle las gracias de nuevo a nuestras empresas participantes, a Bianca, Claro, Global Hits, Carvajal, Coca-Cola FEMSA, Sura, representado por Compensura, Johnson & Johnson por Fede Johnson, Fonder Argos del grupo Argos, FEC de Bancolombia, Fondo Presente del Grupo Éxito, Toto, Colsubsidio, Sencosud, Emermédica y Belcro. Este es el primer ejercicio que hacemos de una certificación para nuestras empresas aliadas, que a su vez han trasladado a los participantes colaboradores más destacados de este año o los principales líderes con un tema que, como les he dicho en las diferentes sesiones, ha sido el más demandado a nivel empresarial, las nuevas habilidades que han nacido después de en la era digital y pospandemia. Entonces, espero disfruten esta sesión. Por último, decirles que la certificación les llegará a su correo electrónico la próxima semana. Y gracias por habernos acompañado en estas 3 semanas. Espero que les guste y bueno, no olviden dejar sus comentarios. Carlos, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y la confianza que siempre ponéis en mí para estas sesiones. Voy a compartir pantalla para poder comenzar. Vamos a ver, deberíais estar viendo ya mi pantalla. Bueno, también agradecer lógicamente la presencia de Patricia, que luego haré un poco de puente hacia el tema que va a tratar, de storytelling. Y nada, vamos a meternos en harinas directamente. Además, Federico ya ha hecho las labores de presentación, ya sabéis quién soy
y por qué estoy aquí, representando en este caso a como decía Federico, Digital EUDE, ese instituto de negocio y tecnología, ¿no?, que depende directamente de EUDE Business School y en el que llevamos, pues ya vamos para unos cuantos añitos haciendo sobre todo labores de formación en el ámbito del negocio digital, ¿no? Y en eso andamos, que no es poco. Bueno, vamos a hablar y vamos a intentar un poco contextualizarnos, ¿no?, para introducirnos en esa temática tan importante en el día de hoy como es la cultura, ¿no?, la cultura digital, la innovación en el ámbito de la empresa y, como siempre digo yo, en el ámbito personal, porque esto la verdad que trasciende a todos niveles, ¿no? Pero es verdad que si en algún momento ha tenido sentido, ¿no?, la aplicación y sobre todo la absorción, ¿no?, de este tipo de filosofía, es en el momento que vivimos, es el momento de absoluta digitalización, en el que no hemos pasado más tiempo, ¿no?, en toda la historia dentro de entornos digitales y que lógicamente además acompañamos con ese gran salto tecnológico que hemos tenido en los últimos 2 años, acompañado lógicamente de un momento un poco más triste, que es esa pandemia, ¿no?, que andamos sufriendo todavía, que da todavía sus últimos latigazos, al menos esperamos que sí sea, ¿no?, y que sin duda alguna yo creo que ha hecho de catalizador, ¿no?, de esa digitalización tan presente hoy en día en todos los ámbitos, como andábamos comentando, ¿no? Lo que podríamos resaltar y destacar, y también para darle un poco de argumentación, ¿no?, al final a el por qué apostar lógicamente por la cultura y la innovación dentro del mundo empresa, es que estamos abarcando, ¿no?, y estamos amplificando en estos momentos, vamos a decir, a todas las líneas de esa pirámide demográfica, ¿no?, que en la que trabajamos, dando igual al final las generaciones a las que estamos intentando abordar o con las que estamos relacionados, ¿no?, a nivel incluso de empleados, ¿no?, de socios, de partners, etcétera, todos los stakeholders, ¿no?, que al final rotan alrededor de las compañías y que hace que se rompan de alguna manera esas barreras, que además yo soy muy crítico con ellas, que tienden a encasillar, ¿no?, a las personas en torno al año en el que han nacido y que nos hablan de esos hábitos, esas costumbres, ¿no?, esos comportamientos que muchos de ellos tienen, que está muy bien para poder trabajarlo a nivel de marketing, pero ya digo que luego tiene sus fallas, ¿no?, sus pequeños errores. Lo que hemos visto es que las reglas del juego han cambiado por completo. Esta es una realidad que yo no me invento, ¿no?, y que sin duda yo creo que todos hemos visto, y que nos ha dado acceso a un mundo completamente digitalizado, en el que nos encontramos, y además con atisbos de que esto vaya todavía creciendo más, ¿no?, y teniendo un calado mucho más mayor, porque al final estamos en torno a un 60% más o menos de la población mundial que tiene conectividad a Internet en estos momentos, y todo apunta, sobre todo por la cantidad de proyectos que encontramos a nuestro alrededor, de seguir ampliando en este caso la conectividad para el planeta, a eliminar lo que llamamos brecha digital, es decir, formar a personas que a lo mejor no tienen las capacidades, ¿no?, o la formación necesaria como para poder relacionarse en nuestros entornos digitales, y que son muchos, lógicamente, sobre todo por la parte alta, ¿no?, podríamos decir, de esa pirámide demográfica, y por la parte baja también. Y luego, bueno, pues a nivel sobre todo de infraestructuras, ¿no?, y que hay numerosos proyectos, como digo, alrededor de todo ello, para lograr ese mundo completamente conectado, ¿no? Claro, si vemos que el contexto como tal nos pide esa digitalización, ¿no?, yo creo que la empresa tiene la necesidad de adaptarse, ¿no?, a esa nueva demanda, vamos a decir, ¿no?, a esas necesidades que vemos a nuestro alrededor, y sobre todo a poner el foco ante un mundo inmenso de oportunidades y de posibilidades que hoy en día nos brinda ese ejercicio al que denominamos en su momento transformación digital, y en el que yo creo que ya estamos en un siguiente escalón, ¿no? Entonces, la única manera de entrar aquí, ¿no?, esa moneda que nos va a dar la pie a empezar a jugar, pues no es otra que, como digo, la transformación, ¿no?, el ejercicio de transformarnos, de adaptarnos realmente a este entorno digitalizado, de entender, porque además en el momento en que vivimos no hemos tenido tampoco nunca tanta información por parte de nuestros clientes, ¿no?, y que nos permitan conocerlos de manera profunda gracias a esa huella digital que andamos pues manejando, ¿no?, y utilizando a nivel de medición para mejorar y para optimizar todo lo que hacemos. Y al mismo tiempo, pues claro, requiere que sobre todo la parte alta también de las compañías, ¿no?, los líderes, aquellas personas que lideran equipos, que incluso son fundadores, ¿no?, CEOs, cabezas visibles de nuestras compañías,
deben hacer y tomar riendas en el asunto, ¿no? Es decir, ser los primeros que apuestan por esta nueva fórmula, ¿no? De relación con clientes, esta nueva fórmula de procedimientos, de procesos, ¿no? Y que sin duda alguna va a cambiar, como digo, el ADN de la propia compañía en el caso de que decidamos dar el salto, ¿no? Entonces, claro, pero antes de apostar por ello, antes de hacer ese cambio, lógicamente requiere, como digo, que estas personas, estas partes delanteras de nuestro tren, ¿no?, estas máquinas, tienen que entender ese cambio de transformación digital, ¿no? Y porque esto va a conllevar un cambio completamente drástico, porque sin duda alguna, si estamos hablando de transformación, es eso, no estamos hablando de disfrazarnos, ¿no? Estamos hablando realmente de cambiar, de reorientar la organización, como digo en el slide, ¿no?, hacia ese modelo de mucho más eficaz y más eficiente, ¿no?, en la relación que tenemos con nuestros clientes y con, bueno, y con nuestros empleados, como decía antes, ¿no?, y con todos esos partners que puedo tener a mi alrededor. Y al final, trabajando, porque esta también es una capa importante, ¿no?, de esta labor, digamos, con la búsqueda de una mejora constante y continua de esa experiencia que todos ellos, ¿no?, que todas estas piezas que forman parte de las compañías tienen que tener, ¿no?, las personas, que sin duda alguna están en el centro de todo cambio y en el centro, sin duda alguna, de la transformación digital, ¿no? Claro, yo os decía antes, y quizá os habéis quedado con ello, ¿no?, que la transformación digital era un primer escalón, ¿no?, y que quizá ya estábamos una fase por encima de esta, y así es como yo lo veo, ¿no? Yo siempre digo, cuando doy charlas o cuando me reúno con clientes, ¿no?, siempre digo, oye, estamos viviendo un momento idílico, un momento bisagra, que es a mí como me gusta llamarlo, ¿no? Y bueno, han aparecido ya en los medios, a nivel sobre todo de, bueno, no solamente en medios, también en textos, ¿no?, vinculados al análisis y la reflexión de estos momentos que vivimos, el concepto de la transición digital, ¿no?, y que habla, bueno, pues que ya hemos superado esa fase inicial, ¿no?, de decidir que tenemos que transformarnos, hemos puesto de alguna manera las bases, los cimientos necesarios para poder ejecutar ese cambio, ¿no?, a nivel, como digo, de empresa, y andamos ahora mismo en ese proceso de transición buscando un algo que lógicamente el futuro nos dirá, ¿no?, y que tiene que ver o va de la mano lógicamente con los objetivos que hayamos prefijado, ¿no?, en este ejercicio, porque sin objetivos no podemos dar el salto, sin saber realmente lo que queremos conseguir con todo esto no podemos, ¿no?, apostar por ello, y por lo tanto el futuro que al menos yo veo, ¿no?, es una verdadera revolución digital que, como digo, y haciendo un poco, yendo a la parte etimológica, ¿no?, de la palabra en revolución, nos va a dar la vuelta a todo, ¿no? O sea, va a romper con lo establecido, va a romper con lo que tenemos en la cabeza, con esos, vamos a decir, con mucho mito y mucha leyenda que está aquí presente, y solamente hay que echar un vistazo a las noticias, ¿no?, de las principales compañías que vemos a nuestro alrededor, como Facebook, ¿no?, y esa propuesta del metaverso con ese nuevo internet, y esa nueva relación con los entornos, ¿no?, tanto virtuales como reales, que ya se andan poniendo encima de la mesa, ¿no? Por muy utópicos que parezcan, pues tienen, como digo, un componente de realidad y que tenemos que empezar a trabajar desde ya, ¿no? Claro, ¿qué repercute o qué, vamos a decir, qué obligación, ¿no?, tienen las compañías cuando se encuentran, ¿no?, en este proceso, como digo, de transición? Pues lógicamente adaptarse, ¿no? O sea, tener la capacidad camaleónica de realmente pues, adecuar, ¿no?, todo lo que están haciendo y cada uno de esos, vamos a decir, encontrar, ¿no?, nuevas fórmulas internas, procedimientos, procesos, ¿no?, de mejora para avanzar en la creación de esa experiencia total, global, ¿no?, que nos adecue, ¿no?, a, como digo, a las necesidades que el propio mercado nos está demandando, ¿no?, que los propios clientes necesitan. Y esto, lógicamente, todo proceso de adaptación necesita flexibilidad, necesita que tengamos esa capacidad, ¿no?, de adaptarnos, de sobre todo, pues eso, de mimetizarnos, ¿no?, con las necesidades que estamos encontrando. Claro, esto además ocurre a una velocidad imperiosa, ¿no? Si algo tiene, lógicamente, el siglo XXI y 2021 en el que estamos, es esa velocidad que ejercen, ¿no?, los cambios que estamos notando a nuestro alrededor y que implica, bueno, pues que las compañías sean muy ágiles, muy rápidas en la consecución de estos y que tengan una velocidad lo suficientemente notable como para que cualquier competidor que trate de hacerse un hueco también en el mercado a través de estas vías, ¿no?, de innovación, no nos adelante por la derecha, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar.
En este ejercicio, como digo, que andamos ahora mismo, ¿no? De intentar transformar la cultura de nuestra compañía y apostar en este caso por la innovación, apoyado lógicamente en la tecnología, que para eso está como herramienta, ¿no? Para dar solución a aquellos problemas que hemos definido en nuestros objetivos, pues vamos a entrar, ¿no? En ese proceso en el que intentamos entender realmente en qué nos queremos convertir, ¿no? O sea, analizamos y profundizamos con esa fotografía actual y presente, ¿no? De lo que somos y empezamos a, como digo, idear en qué me gustaría transformarme, ¿no? Porque esta es la idea, ¿a dónde quiero llegar, ¿no? Con estos cambios? Realmente, ¿qué es lo que quiero que se note, ¿no? Dentro de la compañía? ¿Qué quiero que se vea fuera, ¿no? Internamente y externamente de ella? Y empiezo a pensar en esto y que, lógicamente, esos primeros ejercicios nos van a ayudar, como digo, a clarificar objetivos y entender el cómo, ¿no? Pensar en las fórmulas estratégicas que vamos a acompañar a todo ello. Lo que pasa es que hay diferentes estadios, ¿no? A los que podemos llegar, ¿no? Y para llegar a ese punto final, que es el que hoy en día estamos tratando en esta presentación de cultura e innovación digital, pues lógicamente tenemos que pasar por diferentes fases, ¿no? Y tenemos que decidir dónde estar. Lo que pasa es que es importante, y esto es un tema a recalcar, ¿no? En la gran mayoría de los pensamientos, ¿no? Que tienen esos grandes directivos a nivel digital, muchas veces no entienden o no... Vamos a decir que no terminan de entender realmente la diferencia, ¿no? O sea, que hay entre estos diferentes estadios que estamos hablando. O sea, partimos de esa empresa tradicional, vamos a decir, esa empresa con un componente, una filosofía muy anclada en el momento presente y que tiene una relación ya con un histórico, ¿no? Que podemos defender, porque además probablemente nos esté funcionando, ¿no? Con el cliente que tenemos dentro de nuestros CRMs, pero empezamos a dar o hacer el ejercicio de acercarnos a ese lugar en el que vemos que poco a poco encontramos ya clientes, ¿no? Que están allí perennes, ¿no? Yo siempre digo que el nuevo marketing, ¿no? Y ese nuevo marketing que nos vemos obligados a realizar, realmente hoy en día ya no hace esa labor de atracción que probablemente antes sí ejecutábamos de una manera más notable, porque ahora hay un ejercicio de prácticamente encontrar el lugar en el que va a estar, ¿no? El cliente al que queremos, ¿no? Y lo que tenemos que ser es muy, muy certeros, muy francotiradores de acercarnos allí, ¿no? Disparando, ¿no? Y adecuando el disparo prácticamente al individuo. Y esto, lógicamente, pues es eso que llamamos presencia digital, ¿no? O sea, tener presencia en los canales, en los medios sociales, ¿no? En esos principios de ejecución, que normalmente son páginas web, ¿no? Tener presencia en marketplace, nuestro e-commerce, nuestras aplicaciones móviles, y que empezamos a, pues eso, a tener una relación digital, ¿no? Y un contacto digital y comunicación digital, lógicamente, con nuestros clientes por estos canales, ¿no? Pero donde está el ejercicio, ¿no? De realmente ya empezar. Y que además nos lo hace un poquito más complicado, ¿no? Y vamos a encontrar mayor número de barreras, es cuando ya pasamos en ese estrato 2, 3, 4, ¿no? Cuando ya empezamos a operar de manera digital, es decir, ya no solamente hay información, comunicación bidireccional, ¿no? En todo ello, sino que incluso ya hay procesos de conversión, procesos de transacción, ¿no? Procesos logísticos, distribución, ¿no? Almacenaje, etcétera, que va vinculado lógicamente a esta parte digital. Y lo tercero y lo cuarto serían estos estadios a los que queremos llegar, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, esa profundidad ya a nivel de modelo de negocio que depende claramente del entorno digital, donde prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Y esa relación que tenemos con el cliente ocurre en esos entornos digitales, e incluso la construcción y constitución de nuestra compañía, ¿no? Ha partido, como digo, de un entorno digital, o sea, pensando vamos a decir, digital only, ¿no? O sea, ese pensamiento puramente digital, ¿no? Y esto lo tienen muchos, pues sobre todo estas compañías a las que llamamos, o que por lo menos se defienden en esos entornos de los pool players, ¿no? Y luego lo ideal sería, como digo, alcanzar ese metaestadio, ¿no? Ese estadio que lo encontramos allá arriba, ¿no? En el Olimpo, vamos a decir, de la digitalización, y que realmente pues cambia todo nuestro ADN, transformándonos en una compañía verdaderamente digital, con esa cultura, ¿no? Con esa filosofía, con ese ser, ¿no? Realmente que llevamos muchos de los que propiciamos estos pasos, ¿no? Claro, la innovación tiene mucho que ver con el ejercicio de ir saltando de uno a otro de esos estratos que veíamos en la presentación anterior, ¿no? En la diapositiva anterior, porque al final
estamos teniendo la oportunidad, ¿no?, de, bueno, de detectar esas necesidades gracias a la cantidad de información que tenemos, ¿no? Nunca igual ha estado tan avanzado el campo de la investigación, ¿no?, de mercados. Vemos además las oportunidades a través de simulaciones de qué posibilidades tendríamos, ¿no?, y sobre todo con qué nos vamos a acompañar, cuáles van a ser las principales tecnologías que nos apoyen, ¿no?, en la consecución de todo esto, hablando sobre todo de herramientas, ¿no?, y de plataformas. Vemos también lo que está haciendo la competencia, porque es algo interesante e importante, ¿no? Y no solamente para entender, ¿no?, si realmente hay una necesidad y encajarla dentro de todo este puzzle, sino también para ver qué están haciendo ellos de manera correcta, ¿no?, incorrecta, cómo su relación con los clientes en el entorno digital, y ver de alguna manera posibilidades, ¿no?, de, entre comillas, de réplica, porque siempre hay que intentar imitar a los mejores, ¿no?, los que están haciendo algo de manera correcta. Y la innovación realmente es la argamasa, vamos a decir, ¿no?, que fusiona todos esos pequeños ladrillos que combinan, ¿no? O sea, nos traen ese, o de alguna manera incentiva, ¿no?, esa transformación acercándonos a nuevas ideas, ¿no?, en todo ello. ¿Qué pilares encontramos aquí? Pues encontramos cuatro pilares fundamentales en torno a ese proceso de transformación. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la visión y liderazgo de la compañía, que yo creo que hemos ido un poco viéndolo y si habéis hecho una lectura entre líneas, pues lógicamente implica no solamente el saber, ¿no?, y el conocer, sino también ese ejercicio de, en el caso de no tener el conocimiento necesario, tener por lo menos la voluntad de capacitarnos, ¿no?, de formarnos y de encontrar ese talento, ¿no?, más vinculado a la pata de las personas, ¿no?, que nos va a acompañar en este camino. Aprovechar la cantidad de, como decíamos, de data, ¿no?, y hoy en día las empresas son verdaderos dataholics, ¿no?, o sea, verdaderos dependientes, ¿no?, de ese data, de ese rico data que sin duda alguna nos ayuda a mejorar y que podemos aplicar a nivel de inteligencia de negocio. Y luego, bueno, pues hacer ese ejercicio también de cambiar si fuera necesario, porque yo siempre digo que hay que rebobinar, tampoco hay que hacer una, no hay que destruir el castillo, ¿no?, para volver a construirlo, sino a veces podemos dar pasos atrás para modificar o de alguna manera, sí, modificar, vamos a quedarnos con esa palabra, el modelo de negocio y meter esas capas de innovación que nos ayuden a mejorar, ¿no?, y a optimizar sobre todo lo que estamos haciendo a nivel de procesos, ¿no? Y luego, como última pata, y que yo creo que es algo fundamental y que incluso tiene que estar conceptualizado ya desde unos inicios y que está presente en cada uno de esos tres pilares que hemos hablado, ¿no?, visión, liderazgo, personas, procesos y modelos de negocios, sin duda alguna es la experiencia cliente, ¿no? O sea, la experiencia cliente hoy en día marca la diferencia y la manera en la que la apliquemos y sobre todo el trabajo que dediquemos, ¿no?, a este campo para encontrar la fórmula más eficiente, ¿no?, y sobre todo más eficaz y que además enamore, emocione, ¿no?, porque de esto va, de generar esas emociones. Y nunca igual el marketing ha sido tan emocional, ¿no?, y nos hemos apartado y alejado de esos elementos o de esos argumentos completamente racionales, pues ya digo que vamos a encajar y ser pues una de esas marcas que enamoran y que se quedan de manera perenne en la mente de nuestros consumidores, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya digo, si hacemos estos ejercicios, si vamos dando estos pequeños pasos, probablemente nos acerquemos a ese estadio 5 del que hablábamos, que es la cultura digital y que sin duda alguna hay que trabajarla. Y no solamente esto es ponerlo en marcha y desaparecer, esto es un trabajo de semilla, ¿no? O sea, plantamos estos fundamentos a nivel de cultura digital y diariamente hay que regarlos. Y esto es un aviso también, ¿no? Un aviso a navegantes, que lógicamente nos vamos a encontrar numerosas barreras, ¿no? Muchísimos frenos en la ejecución, ¿no?, de este tipo de planteamientos, ¿no? Desde aquellos que están más asentados y que están muy agarrados, ¿no?, a una forma de hacer las cosas que supuestamente no funciona y que cierran los ojos ante cualquier tipo de tipología de cambio, ¿no? Y yo siempre, además he escuchado, ¿no?, a compañeros de la casa que trabajan y lideran el ámbito de los recursos humanos, ¿no?, y de las personas, y que nos hablan de, sí, todo el mundo es muy propicio al cambio, todo el mundo apuesta por el cambio, ¿no? Toda persona, si le preguntaras en un momento determinado cómo te sientes y qué podrías hacer por mejorar, te va a proponer cambios, pero nadie va a querer liderar esos cambios, ¿no? Hay un pequeño miedo en torno a esos avances, a coger el timón, ¿no?, y hacer de líder, como digo, ¿no? Y a veces también nos vamos a encontrar en el camino una de las principales barreras que hoy en día pues la gran parte de las compañías que deciden apostar por este modelo digital están encontrando, y es pues que no encuentran personal adecuado, ¿no?, y falta realmente de competencias digitales tanto en los equipos internos como en las nuevas incorporaciones, ¿no?, de ese talento digital de que andábamos antes hablando, ¿no?
Y ya digo, son numerosas, no son pocas, son complejas lógicamente de llevar, ¿no? Y de salvar, pero yo creo que sí que hay capacidad y sin duda alguna lo vamos a lograr, ¿no? Y podemos tomar como ejemplo y como referencia a esas compañías que hoy en día lideran todos los rankings, ¿no? Y que están en lo más alto de estas listas, esas empresas GAFA o GAFAN, como queráis llamarles, o Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera, que sin duda alguna marcan un camino, ¿no? Porque en su propia competencia, ¿no? Están acelerando esos procesos de digitalización, tanto del entorno, del mercado, de las compañías, de las empresas, pero también apostando y liderando también movimientos de inversión, ¿no? Hacia la tecnología y el desarrollo de la misma, y sin duda alguna llama nuestra atención, de alguna manera nos seducen con promesas como la que hablábamos antes del metaverso, ¿no? Que propone el señor Zuckerberg con su Facebook, y que sin duda alguna, bueno, pues esa batalla gigante lo que está haciendo es acelerar, como digo, ¿no? O sea, meter una quinta marcha, una sexta marcha, esa velocidad GeForce que automáticamente nos lleve a otros estadios a todos, ¿no? Eso por la parte alta, pero es que por la parte baja del tejido, ¿no? Empresarial, además encontramos en este caso esas empresas que empiezan a, pues vamos a decir, disrumpir, ¿no? O sea, de alguna manera aplican fórmulas de disrupción completa, ¿no? A nuestros modelos, cambiando y de alguna manera variando, ¿no? También el pensamiento y la forma de uso que tienen los usuarios a nivel particular de numerosas herramientas, ¿no? O de simplemente de sectores, ¿no? Podríamos hablar de una manera más general. Entonces, estamos, ya digo, acompañados por no solamente una maquinaria del tren, ¿no? que tira mucho y que son estas empresas que lideran, como digo, los rankings, sino la parte trasera también empuja y hace que todo fluya, ¿no? Pero claro, en ese ADN, ¿no? Y sobre todo aplicando esa cultura, vamos a tener que encontrar de alguna manera unos ingredientes fundamentales, ¿no? Para que esto realmente tenga sentido dentro de las compañías, ¿no? Y que sin ello, y esos ingredientes que vamos a empezar a mencionar a partir de este momento de la presentación, no tendría sentido nada, no vamos a lograr realmente este salto, ¿no? El primero de ellos es el famoso customer obsession, o sea, ya no estamos hablando de customer centric ni nada por el estilo, estamos hablando realmente de obsesionarnos por nuestros clientes. Nunca además tuvo más importancia, ¿no? El campo, como decíamos antes, de la experiencia cliente, y además si leéis, si os formáis, ¿no? Si tenéis la capacidad en este caso de dar el salto, ¿no? De emprender un camino de transformación digital, lo primero que os va a decir cualquier consultor, cualquier persona, ¿no? Que se dedica a esto, es que esto no es un tema de tecnología, estamos hablando de un tema de humanidad, ¿no? O sea, aquí hay que poner el foco en la persona, sin duda alguna, ¿no? Y me da igual que sea el cliente o sea el empleado, ¿no? Y esto es fundamental, obsesionarnos, como dimos, con ese cliente, hacer que absolutamente todo lo que ponemos en marcha tenga que ver realmente con ese centro neurálgico, ¿no? de nuestros planes, que es la persona, el cliente, el empleado, me da lo mismo. Y además tiene sentido que lo hagamos así, porque, como os decía antes, vivimos en un momento en el que el comportamiento, los hábitos, ¿no? Las costumbres de estas personas han variado, han cambiado. Y por eso también queremos no solamente entenderlos mejor, porque tenemos esa oportunidad, ¿no? Hoy en día ya sabéis que hablamos de esa evolución, ¿no? De la propia especie humana hacia lo que llamamos el homo digitalis, ¿no? Y que además cobra más sentido cuanto más nos acercamos a esos estadios de virtualización, ¿no? De la relación con el cliente, y que además logramos cada día más generar contenidos más inmersivos, ¿no? Y que nos permitan un contacto más directo y más rico, ¿no? con estos clientes. Y es que, claro, esas personas han cambiado porque va con nosotros, ¿no? El cambio. O sea, muchas veces o nos vemos inmersos en él o nosotros mismos lo propiciamos, ¿no? Porque es así como el ser humano se ha ido relacionando a lo largo de la historia. Y como llave, vamos a decir, ¿no? Como fórmula un poco para lograr esa implementación, ¿no? De los procesos de transformación, tenemos en este caso la gestión del cambio, ¿no? Y que eso nos va a ayudar, como digo, a hacerlo de una manera más exitosa, ¿no? Y que logremos realmente esos objetivos que andamos persiguiendo, ¿no? Y en el entendimiento de ese cliente, en esa forma un poco de meternos en la mente del consumidor para intentar extraer esos insights, ¿no? Que luego podamos llevar a nivel de planeación, pues sin duda alguna vemos que cada día estamos más implicados, ¿no? A nivel de valores, ¿no? Y que además las empresas tienen que transmitir y ser capaces, ¿no? de reproducir en sus ejercicios.
esos valores que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Con el medio ambiente, con el respeto, ¿no? Hacia el medio, hacia el planeta tan bonito que tenemos. Y además valoramos, y ya lo digo, son simplemente falsas promesas, ¿no? Lo que realmente buscamos son empresas de impacto, ¿no? Y que tengan ese carácter social, y que incluso esos ejercicios de responsabilidad social corporativa que antes quedaban prácticamente arrinconados, ¿no? Para esos recursos que a veces nos sobraban, ¿no? Y que queríamos poner en marcha para limpiar un poco la imagen de la compañía, hoy pasan a tener presencia prácticamente en todos y cada uno de los departamentos de nuestra compañía, y con una independencia y una solvencia, ¿no? A nivel de recursos lo suficientemente notable como para hacer esto, ¿no? Para que esos valores, como digo, queden reflejados realmente, ¿no? en lo que hacemos. Y algo que también valora mucho el cliente y nos hemos dado cuenta, y además tiene que ver un poco con todo este ejercicio, y sin duda no vamos a convencer a nadie si no nos movemos y no nos encontramos en entornos completamente protegidos, ¿no? Es la seguridad, la ciberseguridad hoy en día pasa a ser uno de esos drivers fundamentales. Aparte de esta obsesión, ¿no? De poner al cliente en el centro de nuestras decisiones, también la transparencia y la conectividad con las marcas pasa a ser también otros de esos ejercicios, ¿no? Y otros de esos ingredientes que no podemos olvidar. A mí hay un concepto que me enamoró desde el momento que lo escuché, ¿no? Y que me parece una fórmula maravillosa, es el concepto del transparency, ¿no? Esa fusión, esa integración que nos ayuda de alguna manera a llegar a la confianza a través de la transparencia de las propias compañías, ¿no? Claro, la confianza la vamos a lograr siendo completamente veraces, ¿no? Honestos, haciendo que al final pues transmitimos, como digo, esa cercanía, ¿no? O sea, no nos importa y no nos da miedo que se vean nuestros fallos, nuestros errores, ¿no? O sea, los ejercicios que hoy en día encontramos en torno a las reseñas, ¿no? Las opiniones, los ratings estos de estrellitas que colocamos en cualquier lugar, ¿no? Hoy en día, pues es un pequeño ejercicio de confianza, ¿no? Y en que dejamos al cliente y no ocultamos, ¿no? Aquellas pequeñas fallas, y que lo que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿no? Y responsables ante esos errores, y que nos ayuden sobre todo a mejorar y a reconocerlos, ¿no? Porque eso ya digo, nos acerca hacia esa confianza que entendemos y que necesitamos lógicamente en entornos digitales, ¿no? Os pongo algunos ejemplos, ¿no? De transparencia, porque la transparencia tiene diferentes ejercicios, ¿no? Podríamos ejecutar de diferente forma, ¿no? O sea, uno podría ser simplemente, oye, ¿de dónde traigo, yo qué sé, la materia prima con la que elaboro mis productos, ¿no? O sea, o qué tipo de trato, de política, ¿no? De recursos humanos utilizo con mis propios empleados, o no sé, o sea, podríamos hacer un ejercicio de transparencia, ¿no? O sea, de liberar en este caso, pues esas cosas que a veces no se contaban, ¿no? Y que hoy en día, ya digo, exigimos a las propias compañías que lo hagan, ¿no? Porque nos encantan las compañías que de repente abren sus puertas, ¿no? Que nos cuentan sus resultados, que nos hablan de cómo consiguen el dinero, o sea, cómo están fluctuando, o sea, dónde invierten, incluso hacia dónde van, ¿no? O sea, los objetivos ya un poquito más estratégicos y pasos que quieren dar, o sea, hacen un ejercicio de compartir con el resto de todos nosotros su actividad, y esto yo creo que es de agradecer, ¿no? Y que ya digo que insisto que no se ha vuelto ya simplemente en algo que podemos incorporar, sino que se ha vuelto una obligación, ¿eh? Por parte de las compañías. Y si algo también estamos haciendo, más allá de abrir las ventanas y las puertas de nuestra compañía para ser transparentes, ¿no? Y comunicarlo a través de los diferentes canales de comunicación digital, ¿no? Es que las personas hoy en día son parte muy importante de las compañías, ¿no? Porque además son cara visible. Toda su actividad a nivel personal repercute lógicamente en las compañías, ¿no? Esos representantes, esos directivos que forman parte de los organigramas, los queremos ver, los queremos tocar, queremos saber quiénes son. O sea, es otro ejercicio interesante de transparencia, ¿no? O sea, el ejemplo claro lo tenéis ahí en pantalla, el señor Elon Musk, ¿no? O sea, da igual el proyecto, los 20 proyectos que lleve entre manos o de dónde venga, ¿no? Me da lo mismo que sea PayPal, que sea Tesla, que sea SpaceX, Neuralink, o me da lo mismo, ¿no? O sea, en todos ellos está presente y está sacando cara, y eso ya digo, es algo que el cliente hoy en día, la persona, los consumidores, estamos valorando bastante. Y sin duda otro de esos ejercicios, otro de esos ingredientes que no pueden faltar en esta transformación es la flexibilidad y la agilidad al cambio, que ya hablábamos antes cuando decíamos que teníamos que mimetizarnos con el entorno y hacer esa labor un poco camaleónica, pero que sin duda alguna, oye, hoy en día viene apoyado, ¿no? En todas esas metodologías que nos pueden ayudar
a adaptarnos mejor, a hacer las cosas de una manera mejor, ¿no? A procedimentar, pero hacerlo con procesos ágiles, ¿no? Con fórmulas más rápidas, más eficientes, ¿no? Y con menos gasto, más eficaces en todo lo que hacemos, ¿no? La agilidad pasa a ser igual una de esas, como digo, ingredientes clave para poder lograr todo ello, ¿no? Porque la velocidad, como decíamos antes, pues es imperiosa, ¿no? En todo esto. ¿Qué recomendación yo os daría? Oye, pues que tampoco nos alarmemos, que no nos agobiemos, ¿no? En esta situación un poco de adaptación constante y evolución constante, porque en el fondo tenemos que dejarnos llevar, ¿no? O sea, tenemos que fluir, ¿no? Ya el concepto de fluidez hoy en día también se utiliza mucho, ¿no? Más allá de la agilidad, porque tenemos que ser eso, ¿no? Agua, que lógicamente se expande y que se mueve y se moldea, se adapta al final a todos los pequeños recovecos y todas esas barreras que vamos a encontrar, y con la capacidad, lógicamente, de saltarlas y de seguir continuando, ¿no? De avanzar, que es el ejercicio. Y no vamos a encontrar pocas cosas. Yo esta infografía que veis ahora mismo delante de vuestras pantallas es algo que suelo utilizar muchísimo porque me ayuda a hacer o a mostrar sobre todo a clientes y alumnos la cantidad de oportunidades y de posibilidades a nivel tecnológico que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Y que cualquier empresa tiene además al alcance de la mano sin necesitar una cantidad de recursos ingente. Lo que pasa es que el control, el manejo, lógicamente, de todo este gran mapa, de ese gran ecosistema digital que hoy en día tenemos, pues es difícil de manejar. Esto es una realidad, ¿no? O sea, como yo siempre digo, tenemos al enemigo en casa, ¿no? Porque parece que se nos abren un montón de posibilidades, un montón de oportunidades para seguir de alguna manera mejorando esa experiencia, pero la gestión, el conocimiento, ¿no? El mantenimiento, monitorización de todo ello, es donde está también la complejidad de todo esto, ¿no? Claro, la tecnología viene para ayudarnos, ¿no? La tecnología de alguna manera es ese apoyo al que todas las compañías vamos a acudir para intentar acelerar todos estos procesos, ¿no? Y esa nueva relación que decíamos digital, pero todavía pues hay numerosas de ellas que no tenemos muy claro qué beneficios nos van a entregar, o al menos no de manera cercana, y sobre todo qué riesgos podemos correr con la evolución de las mismas, ¿no? O sea, podéis haceros una idea a qué me estoy refiriendo, ¿no? La inteligencia artificial, sin duda alguna, es un apoyo hoy en día, ¿no? O sea, un compañero de viaje ideal, pero no tenemos claro hacia dónde podemos ir, y lo que sí sabemos es que hay que marcar unos determinados límites, ¿no? A nivel ético-moral, que no permita esto que sea un juego, ¿no? Abierto, en el que todo el mundo pueda hacer trampas, ¿no? Y en el mundo de la comunicación, sin duda alguna, y acercándonos un poquito a la labor que hoy en día os va a en esta sesión, mi compañera Patricia os va a hablar, ¿no? Que es toda la rama de esas nuevas fórmulas de comunicación, pues también los clientes deseamos, ¿no? O esperamos algo, porque venimos de un periodo en el que realmente las compañías han estado, digamos, haciendo ese egocentrismo digital, ¿no? En el que utilizábamos los canales digitales a nivel presencial, ¿no? De presencia, de tener presencias en ellos, y prácticamente los utilizábamos como altavoz, ¿no? Simplemente un altavoz, no recogíamos información, no queríamos saber absolutamente nada de nuestros clientes, simplemente emitíamos, ¿no? O sea, hacíamos esas campañas publicitarias, campañas de PR, campañas, o sea, emitíamos, y no queríamos saber absolutamente nada, ¿no? Y además, esto alimentado, ¿no? Con que el éxito estaba o iba siempre de la mano de los grandes números, ¿no? Si tenías un número elevado de seguidores, ¿no? Automáticamente tu negocio parecía que estaba funcionando, ¿no? Y lógicamente esto es una gran mentira que hay que erradicar, y que las compañías que se han preocupado, ¿no? por salir, ¿no? De ese campo del egocentrismo digital, lógicamente ya han erradicado, ¿no? Claro, ¿qué necesario es, ¿no? El no solamente tener conocimiento, ¿no? Sino saber realmente cómo relacionarnos con nuestros clientes, en qué tono debemos hablar con ellos, cómo comunicarnos, qué tipología de contenido realmente son de utilidad para ellos, son relevantes y que realmente, bueno, pues los enamoran, los acercan, ¿no? Y los embelesan en ocasiones, porque también los necesitamos, ¿no? De nivel de seducción para acercarlos en nuestro funnel de ventas, ¿no? O sea, hacer ese proceso de la conversión, porque las compañías lógicamente necesitan vender, ¿no? Y es verdad que hemos confundido de alguna manera eso, la gestión y solamente alimentación, ¿no?
de esos canales para generar grandes rebaños, pero en lo que no había, no había mantenimiento, ¿no? No había, como digo, una escucha activa ni una monitorización y no había una buena labor a nivel de ejecución, ¿no? Entonces, huyamos, por favor, de esas comunidades zombie, ¿no? Que no nos aportan absolutamente nada y vayamos realmente a mensajes, ¿no? Como digo, elementos de conexión con ese cliente, ¿no? A pequeños enchufes que nos acerquen y que realmente nos ayuden, pues, a que haya una fluidez, ¿no? Como decía antes, de comunicación entre el cliente y yo, o entre el empleado y yo, y que nos ayude, pues, a magnificar nuestros, a maxificar nuestros objetivos y al mismo tiempo entender un conocimiento profundo del cliente, porque eso, o sea, conocer al cliente es conocernos a nosotros mismos, esto es una realidad, ¿no? Y de ahí lo que también exigimos como personas, ¿no? Y como individuos, es que sí, que nos cuenten, ¿no? O sea, ese ejercicio de transparencia también le da la mano al storytelling, que nos ayuden, ¿no? a saber mucho más de ellos a través de una comunicación pues más detallada, ¿no? Al hombre, desde que es hombre, lógicamente nos ha enamorado siempre que nos cuenten historias, ¿no? Desde que estábamos ahí en las cavernas sentados alrededor del anciano del grupo. Pero es verdad que también pedimos cada día más que esos ejercicios de storytelling se acerquen a lo que llamamos el story doing, ¿no? Y esto lo relaciona un poco con lo que decíamos antes de la necesidad de que la compañía se adecue a esos valores que forman parte, ¿no? de la sociedad, y que ya no nos vale con falsas promesas o con promesas simplemente de ya lo haré, sino lo que queremos ver es cómo lo estás haciendo, ¿no? Si realmente estás eliminando, ¿no? La polución, o estás haciendo que los ríos del Amazonas sean más limpios, demuéstramelo, ¿no? No simplemente me pongas unas cifras de la inversión que has hecho en ese tipo de ejercicios, ¿no? O sea, yo quiero ver, ¿no? Y las marcas al final yo creo que están haciendo una labor muy positiva y muy interesante a nivel de pasar de la acción, ¿no? Y todo esto, bueno, pues lógicamente de la mano de la construcción correcta y adecuada, ¿no? De ese customer journey, ¿no? De ese nuevo camino que hoy en día además tenemos y en el que empezamos a ver cómo se empiezan a conectar en nuevos canales, nuevas fórmulas que tenemos que contemplar como micromomentos de contacto con ese cliente para seguir trabajando esa experiencia, ¿no? que tanto hemos hablado. Entonces, ¿qué os diría yo? Pues que lógicamente diseñemos un plan, ¿no? Y que partamos lógicamente de algo importantísimo en el día de hoy y que sin ella además no vale para nada, ¿no? No vamos a hacer crecer esas semillas que hemos plantado, ¿no? en las diapositivas anteriores. La formación pasa a ser una fórmula, ¿no? Imperiosa, ¿no? Innecesaria, ¿no? En todo esto, que va a ayudar lógicamente a la motivación, que va de la mano de esto y que apoyada lógicamente en un correcto liderazgo, ¿no? Y una comunicación positiva, ¿no? Y ahí ya luego ya pasaré el testigo a Patricia para que desarrolle su exposición, pues lógicamente nos va a llevar a ello, ¿no? Y las personas, como digo, esa formación es importante porque vamos a ello, ¿no? O sea, vamos a cambiar, intentamos cambiar absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor, el mundo va a cambiar. Pero claro, si queremos cambiar ese mundo, los primeros que tenemos que cambiar, sin duda alguna, somos nosotros, ¿no? Nuestras formas, ¿no? Y nuestras fórmulas. Y además, esto lo vamos a ver a diario y aunque sea una frase muy manida y muy utilizada, tenemos que estar preparados para trabajos que todavía no existen y es una realidad que vamos viendo, como digo, a diario, ¿no? Y además, todos los días, no solamente evolucionan las herramientas que tenemos entre manos, sino que aparecen nuevas y que no tenemos conocimiento de uso de las mismas, ¿no? Y entonces, para resolver esos problemas que se van a dar y que luego geológicamente van a aparecer, ¿no? Esas pequeñas barreras que nos van a hacer un poquito más difícil, ¿no? La labor de transformación, ¿no? Y de transición, pues tenemos, como digo, la formación, ¿no? como fórmula un poco de resolución de todo ello. Y sí, no es fácil, por supuesto que va a seguir cambiando, que en lo que hoy nos formamos mañana cambia, ¿no? Y automáticamente nos toca volver a empezar, ¿no? Esa inquietud constante la vais a tener hoy y siempre y cada día con mayor presión y mayor tensión en todo esto, pero de verdad la única solución que hay a todo esto es formación interminable. ¿Os acordáis, ¿no? que se hablaba mucho antes de esto de la formación continua? No, ya no vale con ser formación continua. Formación interminable, o sea, no podemos diariamente dejar de aprender algo, no podemos dejar de interesarnos por diferentes ámbitos, ¿no? Y diferentes nuevas fórmulas a nivel de innovación que nos permitan hacer mejor nuestras labores, ¿no? No vamos a poder conocer a ese cliente de una manera más profunda si realmente no invertimos, ¿no? En el conocimiento y en la fórmula, ¿no? de adquisición de esa información que vamos a transformar en datos, ¿no? Y que
que hoy en día está al alcance de todos nosotros. O sea, ni siquiera podemos decir que en la academia, ¿no?, tenemos la solución a todo. O sea, yo creo que hoy en día tiene que haber una parte también de aprendizaje, ¿no?, de autoaprendizaje, de aprender haciendo, ¿no? Y esto estará muy alineada conmigo, Patricia, ¿no?, que siempre es muy dada a esto, ¿no?, aprender haciendo. Y esto es una realidad que sin duda alguna tenemos, como digo, al alcance de la mano la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Eso que antes era para unos pocos, hoy en día es accesible para cualquiera, ¿no? Y voy a intentar cerrar un poco la presentación con, y hablando un poco de formación, de ese término, ¿no?, de la polimatía, ¿no?, los famosos polímatas, ¿no?, que seguramente tenéis en mente, que eran pues esas personas con grandes conocimientos, ¿no?, pero no conocimientos en una o en dos materias, ¿no?, sino que prácticamente tenían conocimiento profundo y eran los mejores, ¿no?, en cada uno de sus campos. Me apoyo en esa imagen de Leonardo da Vinci, porque siempre que hablamos o pensamos en polímatas nos viene a la cabeza Leonardo da Vinci, ¿no?, como ese ser capaz de convertirse en el mejor inventor, el mejor arquitecto, el mejor pintor, el mejor escultor, ¿no? O sea, daba igual a lo que se dedicara, o sea, se convertía, insisto, en un súper especializado, ¿no? Yo llevo casi 15 años, ¿no?, escuchando, porque antes es verdad que los entornos digitales no tenían una presencia tan notable, al menos en los planes, ¿no?, de las compañías, pero sí que escuchaba mucho lo de la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, lograr equipos multidisciplinares, personas con conocimientos multidisciplinares, ¿no?, que tuvieran como una especie de visión 360, ¿no?, muy transversal de todo lo que hacemos y que nos ayudara a tener una fotografía generalizada y saber qué hacer en cada uno de esos puntos. Pero hoy en día yo creo que se queda corto, ¿no?, ese ejercicio. O sea, tenemos que tener no solamente esa visión transversal, como digo, sino también una super especialización en cada uno de los campos que tocamos, ¿no? Y ahí hay ese concepto que yo mismo he hecho evolucionar a través de la polimatía, que es lo que yo llamo el polimatec, ¿no? Esa es la fusión, pues, de estos individuos que no solamente se preocupan, como digo, en formarse, en tener esa visión, sino también que incorporan la tecnología y la innovación, ¿no?, en este proceso de formación, acercándonos, bueno, pues a un ser hipercapacitado, ¿no?, con unas capacidades cognitivas, ¿no?, y a nivel de funcionalidades pues mucho mayores que las que podríamos haber imaginado, ¿no? Y esto nos va a dar capacidades increíbles, ¿no?, de reinventarnos, de incluso reenfocar nuestras carreras, tocar otros roles, ¿no?, y otros cargos dentro de las compañías, ¿no?, convirtiéndonos en esos hombres hiperflexibles, perdón, que, bueno, y yo creo que al final esto es una búsqueda de ese camino, ¿no? Yo siempre digo que la transformación, el ámbito de la cultura o de la innovación digital, tiene diferentes avances, ¿no?, diferentes puntos en los que podríamos pues eso, movernos, ¿no?, porque al final el futuro es incierto. Ya sabéis que el futuro no es un camino lineal tal como lo pintamos en nuestra cabeza, sino que tiene diferentes vías, ¿no?, y con diferentes estadios y reacciones, y esto es lo que tenemos que encontrar, el camino adecuado, pero sin cambio no podemos encontrar ese camino, ¿no? O sea, fundamental que cambiemos, que nuestra mente, ¿no?, y nuestras formas evolucionen a través del cambio, que lo aceptemos como uno de esos retos, ¿no?, a superar. Y si logramos esto, si realmente cambiamos y ejecutamos de manera correcta, ¿no?, en el pastel todos esos ingredientes que hemos ido mencionando a lo largo de la sesión, probablemente encontremos, ¿no?, la solución a nuestros problemas, ese camino, ese lugar idóneo, ¿no?, que es ese Oz, esa ciudad de Oz, en la que nuestros sueños se van a hacer realidad, ¿no? Y al final es una decisión que tenemos que tomar, ¿no?, a nivel de, como digo, liderando compañías, a nivel individual desde abajo, como trabajadores, o simplemente en ese nuevo camino que tenemos que trazar en la relación con nuestros clientes. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Y demos paso ahora a Patricia. Listo, ahí ya vemos la presentación. Estupendo. Bueno, antes de nada, daros las gracias por la oportunidad de poder trasladaros hoy bueno, pues mi visión y experiencia trabajando con, bueno, pues con una herramienta como es el storytelling dentro del marco de la comunicación
y el marketing. Mi nombre es Patricia González, como me ha presentado anteriormente Carlos. Llevo alrededor de 11 años trabajando siempre en consultoras de comunicación, de marketing, trabajando para clientes de diferentes sectores. Y ahora mi trayectoria profesional está más ligada al diseño de productos digitales, como pueden ser webs o aplicaciones, y también a su lanzamiento, lo que conlleva también que en muchas ocasiones pues mi equipo seguimos recurriendo a la herramienta del storytelling para dar a conocer también productos y servicios a nuestra audiencia o público objetivo. Mi objetivo de hoy es que pues, todos los asistentes podáis entender qué es el storytelling, tener un mayor grado de conocimiento de para qué se utiliza, para qué sirve, y que además podamos ver esas claves y esas tendencias que están liderando y guiando el storytelling pues, tanto este año como en los años próximos. Además, os traigo, ya comparto con vosotros la agenda de hoy, os traigo un caso de éxito para que podamos hacer un análisis muy breve de un caso de storytelling de una marca, espero, conocida por prácticamente todos, y unos tips prácticos para que cualquier persona que quiera aplicar el storytelling, ya sea en el mundo empresarial, en el mundo más ligado a, obviamente, en sectores de comunicación y marketing, dentro de sus proyectos personales, que esto también sirve para esas personas que están trabajando su marca personal, para personas que están haciendo sesiones de facilitación, docencia. Mi objetivo y lo que quiero en la sesión de hoy es que resulte útil, entretenido y a la vez, y ojalá, inspirador. Así que arrancamos. Bien, aquí os traigo un primer enfoque y una definición de qué es el storytelling. El storytelling es el arte de contar una historia, un relato. Lo que sucede es que con la herramienta del storytelling se aprovecha una atmósfera, digamos, mágica, ¿no? Para poder conectar con la persona que está escuchando o participando de dicho relato. Además, el storytelling es la capacidad de contar una historia utilizando todos esos recursos necesarios para facilitar que esta audiencia interiorice y conecte con el contenido. El ámbito y la dimensión de las emociones y los sentimientos en el storytelling resulta clave, porque, como ahora veréis, no se trata de lo que yo quiero contar, sino de cómo hago sentir a la persona que recibe, ¿no?, ese relato, esa historia, esos mensajes. El storytelling es una capacidad, os voy induciendo a toda esta serie de definiciones, de contar historias, y como os decía, permite que las personas conecten emocionalmente a través de esta historia. Con el storytelling, los profesionales que nos dedicamos a ello pretendemos tocar el corazón, pero ojo, también la cabeza, ¿no?, de las personas, y por ello tiene mucho que ver con lo racional e instintivo. Os traigo ahora un ejemplo muy cortito a través de un vídeo de un minuto de una manera de trasladar el storytelling, bueno, pues a mí que me resultó muy, muy curiosa. Es una serie española, en concreto catalana, se llama Merlí. Y para daros ese contexto, como os digo, es un profesor de filosofía que trata de trasladar todo su conocimiento a sus alumnos de una manera diferente. Y es que las claves del storytelling a veces no tienen que ver solo con el contenido, sino muchas veces con cómo se traslada, qué canales utilizamos, qué tono empleamos y cómo tratamos de empatizar con la audiencia que tenemos, conociéndola previamente bien, para que conecten, para hacerles sentir, para que recuerden ese momento que han vivido con una persona o con una marca a través del relato. Os voy a pedir, por si hubiese algún tipo de problema con el audio, que activéis bien los altavoces de vuestros dispositivos e intentéis subir el volumen para escuchar este minutito.
Luis, tengo una pregunta. ¿Todo el mundo está capacitado para filosofar? Tu padre se está poniendo friki. Calla, tía. ¿Qué pasa? No dice nada. He estado callado por dos razones, para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa la gente lo mira mal. ¿Por qué el pensar está mal visto? ¿No debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas? En la clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales. En las demás podéis seguir siendo animales. Venga, caminad, panda de bípedos. ¡Ah, caminad! Si cuando erais pequeños ibais a la clase. Bien, espero que hayáis podido escuchar este audio de un minutito, que a mí me gusta especialmente como ejemplo del storytelling, porque aquí de lo que se trata es de un profesor que no se limita solo a trasladar su mensaje, sino que antes de acercarse a, o de enfrentarse a las clases diariamente, lo que hace también es marcarse esos metas y objetivos de cómo quiere hacer sentir a sus alumnos, qué quieren que recuerden de sus clases y qué les pide a los alumnos que hagan, ¿no? Entonces basa todo ese traslado de contenido y del relato en base a la experiencia, además con un lenguaje que conecta con su público, pues ya no solo por el tono, sino por el vocabulario que emplea y por cómo se acerca a ellos, ¿no? Esto es un punto clave del storytelling, quizá menos teórico, pero que cuando uno trabaja bien de cerca con esta herramienta se da cuenta de que sin dudas también es algo clave, ¿no? Bien. Uy, disculpadme. A ver. ¿Qué se piensas? Han atascadas las slides. Ahí va. Vale, un poco en la línea de este mensaje que os trasladaba, cogía esta cita, este quote de Maya Angelou, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y yo creo que teniendo esto presente, pues nos va a ayudar a crear una narración y un relato impactante, sea en el ámbito en el que lo queramos emplear o utilizar. Bien, como comentaba al inicio de la sesión, por mi experiencia, voy a tratar de focalizar el storytelling como herramienta de marketing. En el marketing se utiliza mucho esta técnica para conectar con el usuario, ¿vale? Para acercar a las marcas a los consumidores o a los usuarios. ¿Y por qué se les quiere acercar? Bueno, pues para que sean marcas más conocidas, para que tengan una reputación y un posicionamiento positivo allá donde se encuentran esos objetivos de las marcas y de las organizaciones. Incluso, y en un último término, también para aumentar el volumen de sus ventas, ¿vale? Pero sí que es importante entender que inicialmente, cuando una marca utiliza el storytelling, tiene que ver sobre todo con objetivos de brand awareness o de reputación, y más adelante o finalmente, como os indico aquí, con el tema de la conversión o el aumento de las compras, ¿no? Bien, ¿por qué tiene tanta fuerza entre las marcas el storytelling? Si hay algo que considero que es muy positivo y sucede en muchos mercados o sectores, es que cada vez están surgiendo más marcas y compañías que están, digamos, compitiendo por mercados que ya son, que están muy copados. ¿Qué sucede? Pues que existe una propuesta de valor o una oferta de productos, de servicios, que son muy homogéneos, como os cuento aquí. También hay muchas marcas que están muy, muy despistadas en esta competencia y que han perdido su credibilidad, ¿no? Pues porque ofrecen datos que a lo mejor no son del todo transparentes o porque resulta que tienen una imagen muy alejada de ese target o de ese buyer persona al que se dirigen. Entonces el storytelling
surge como, como un canalizador, ¿no? De opiniones, de discursos, que permite a estas marcas acercarse a los usuarios o animar al usuario a que se acerque a ellas. Os preguntaréis quizá a qué me refiero aquí con el canalizador de opiniones, discurso, conversación. Y es que si hay algo que los creadores del storytelling tienen que tener muy en cuenta también, es tener esa sensibilidad sobre cuáles son esos temas candentes, actuales, incluso cuál es el sentimiento, ¿no? que emana a día de hoy de la sociedad, ¿no? Porque solo conectando también con el momento actual y con el feeling y con esos topics que son tendencia y que preocupan y ocupan a los ciudadanos, vamos a lograr una mayor conexión, ¿no? Y engagement a través de nuestras historias. Bien, ¿por qué? ¿Para qué? Perdón, hacer storytelling como marca. Bueno, aquí os marco en contenido morado lo que serían los objetivos y la frase negra es un poco para que podamos contextualizar y entender estos para qués. Una marca utiliza el storytelling para generar un vínculo con el usuario, como os digo, para conectar emocionalmente. ¿Para qué también? Para mostrar su lado más auténtico y sincero, ¿no? El storytelling es una técnica y una herramienta que ayuda a las marcas a que tengan un mensaje, un discurso más convincente y más efectivo y a la vez más auténtico y real. También porque el storytelling entretiene, despierta interés en nuestro público. Y además en muchas ocasiones resulta algo inspirador, hasta una llamada a la acción, ¿no? Nos mueve. Es importante hacer ese shake, el storytelling sea capaz de agitar pensamientos, sentimientos y conciencia, ¿no? Además el storytelling activa la imaginación de la comunidad, ¿no? Toca su lado más intuitivo, activista y social, como os decía. Fundamental y es algo que tiene mucho y está muy ligado, ¿no? Más a la parte de spots publicitarios y es que el storytelling genera recuerdo de marca. Más adelante os preguntaré y os pediré que hagáis ese esfuerzo de tratar de recordar cuál ha sido ese relato en cualquier formato o tipo de mensaje que os ha quedado en el recuerdo, incluso de campañas que hayáis podido ver de comunicación o publicidad de cuando erais incluso pequeños, ¿no? Porque entonces es que era un buen storytelling, conectó con vosotros y se quedó como una experiencia memorable, ¿no? Y por último, como os decía, el storytelling también sirve para transmitir el propósito y los valores de la marca y eso está muy ligado con el objetivo de posicionamiento. El caso de éxito que vamos a ver a continuación habla mucho de esto, ¿no? Cualquier marca o compañía que se digne tiene un propósito que normalmente es algo muy ambicioso y que se puede acotar en una sola frase, ¿no? Es ese para qué se constituye una compañía o una marca más allá de por el propio beneficio económico. Y el storytelling que genere esa compañía y esa marca tiene que estar muy ligado a ese propósito y a los valores. Al final se trata de descubrir la parte más honesta, sincera y de ese para qué de una compañía, ¿no? Y de acercarla a todo su mercado potencial. Bien, sabéis que hoy el tema también va muy ligado a la innovación y es un reto al final tratar de ligar el concepto de storytelling a innovación. ¿Por qué es un reto? Bueno, pues porque el storytelling lleva entre nosotros millones de años. Surge pues, de la propia capacidad comunicativa del hombre, bueno, y de nuestros antecesores, para tratar de trasladar historias, experiencias. Y la innovación, bueno, pues se trata de cómo hacer, ¿no?, las cosas diferentes. Entonces es un gran reto mantener esta técnica o herramienta a lo largo de los años, pero hacerlo de una manera distinta, ¿no?, y que siga calando. Bueno, para poder centrarnos, yo sí que os traigo una muy breve definición de lo que es innovación. Aquí he cogido una definición de la Real Academia Española que es muy sencillita. Innovación es mudar o alterar algo, ¿no? Introducir novedades.
Y hoy vamos a ver pues cómo las personas, los profesionales, las organizaciones, marcas, están intentando introducir novedades al storytelling para poder ser efectivos y para poder despertar sentimientos y emociones. Bien, en este punto yo sí que destacaría cuatro maneras de innovar hoy en día con el storytelling. Por un lado está la creatividad, ¿no? El ser capaces de tener una técnica y un desarrollo verdaderamente creativo para trasladar un mensaje, ¿vale? Esto que supone algo muy amplio, pues se trata de hacer las cosas, ¿no?, de una manera diferente, curiosa, inquieta, por supuesto, y siendo redundante, innovadora, y de darle mucho al thinking antes de trasladar un mensaje, ¿no? El mensaje a veces es muy llano, pero los elementos que introducimos en la receta para trasladar ese mensaje pues deben tener un componente altamente creativo, ¿no?, si queremos despertar la atención del usuario. Por otro lado, el formato disruptivo, ¿no?, el tratar de utilizar nuevos canales digitales, entender dónde se sitúa nuestra audiencia, qué canales utiliza para informarse y que además recurre a ellos en su día a día en varias ocasiones, y adaptar nuestro mensaje a ese formato y a esos canales. Por otra parte, incluso el contenido, ¿no? Ahí sucede, y yo creo que todos sabremos bien de lo que hablo, y es que hay muchos contenidos que ya son excesivamente repetitivos, ¿no? Sobre todo por parte de algunas compañías y marcas. Cuando hay un topic, y sí que os decía que hay topics que son tendencia, y bueno, ya con el mundo pandemia y pospandemia, pues ni os cuento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que, dentro de tratar de, ¿no?, de engancharnos a ese real-time marketing, entender qué es o si hay algún hueco de algo que no se ha contado previamente, porque si no, por muy creativos que seamos y por muchos formatos disruptivos que utilicemos, al usuario le vamos a llegar con un mensaje más al que ya está acostumbrado, y desde ahí despertar su atención, y ya no os digo, aflorar sus emociones, va a resultar mucho más complejo. Y otra manera, ¿no?, de afrontar este gran reto de innovar dentro del storytelling, bueno, pues es entender cuál es el momento real, ¿no?, con el que se identifica el usuario o el consumidor, y ser buenos, ¿no?, olfateando el mercado y el momento actual de la sociedad para construir un storytelling que sea reflejo de ello. Siendo aquí también más explícitos en las tendencias en storytelling, bueno, pues lo que he tratado de trasladar y volcar en esta presentación y en mi breve charla de hoy es realizar un análisis de documentación de múltiples blogs, estudios, rankings, ¿no?, y ver cuáles son esas tendencias en storytelling que ya existen y que son reales en este 2021 y en el próximo año, ¿no?, en lo que nos espera. Bien, pues las tendencias en storytelling, primero, y una palabra clave es, son aquellas que van a trasladar una experiencia al usuario, ¿no? El storytelling va a ir y actualmente va de transformar el contenido en una experiencia haciendo partícipe al usuario. Es decir, ya no solo nos metemos o tratamos de leer y de acercarnos a la psicología y utilizando la empatía, ¿no?, de qué le pasa y qué necesita el usuario y qué siente o cómo se siente, es decir, esa parte del user-centric, ¿no?, y en base a ello construir una estrategia, un relato en este caso, sino que ahora lo que hace es el storytelling, es decir, no solo te cuento una historia, sino que voy a poner al usuario en el centro, pero es que además el usuario va a sentir, tocar, oler y vivir una experiencia. Y el storytelling va a ser una experiencia en la que el protagonista es el usuario y no la marca. La tendencia 2 que os traigo hoy es que la narrativa, incluso en la parte más ligada a la venta o al marketing de servicios o productos, está personificando, ¿no?, pues
digamos, al relato del propio servicio o producto en una persona, ¿no? Para tratar de conectar con ellos. Y aquí, como os decía hace unos segundos, la empatía es clave. ¿Esto qué significa? Que cuando tratamos de lanzar a mercado, ¿no?, en cualquier compañía un nuevo producto o servicio, ya no hablamos solo de sus características o beneficios a nivel práctico, de qué nos aporta, qué beneficios, cómo describo ese producto o servicio, cuál es su precio, sino que ahora muchísimas veces estamos acostumbrados a recibir impactos de productos y servicios que ni siquiera sabemos lo que son o de lo que se trata hasta el final de ese mensaje, pudiera ser un vídeo, por poneros un ejemplo, ¿no? Tenemos la historia de una persona que tiene unas circunstancias, que vive una realidad y que a veces es hasta incluso al final de ese relato cuando nos damos cuenta de que esa marca nos ha colado su producto o servicio, ¿no? Nos lo ha posicionado ahí de fondo, haciéndonos conectar con las emociones, ¿no? Otra de las tendencias del storytelling, sin duda, son las comunidades de contenido, ¿no? Es decir, las marcas ya no solo se dedican a escuchar al usuario y donde se produce este diálogo, es decir, compañía se dirige a usuario y usuario a la compañía, sino que es el propio usuario el que genera contenido y bajo ese propósito y contenido de la marca, el usuario está constantemente compartiendo pues relatos, historias, opiniones, como os digo, en formato vídeo y audio, y son estas comunidades de contenido las que están candentes y muchas veces sponsorizadas por marcas. Aquí el reto particularmente creo que está en cómo dinamizar una marca esa comunidad, ¿no?, para que el usuario no se quede adormecido, sino que sienta siempre pues, el ímpetu, la curiosidad y las ganas de compartir contenido, donde haya diálogo, debate, donde se traten incluso de resolver retos, ¿no? Y el storytelling aquí tiene ahora un gran y largo recorrido. Para mí esta tendencia no ha hecho más que empezar. El User Generated Content empezó sobre todo con las redes sociales y bueno, con redes sociales como pueden ser, en este caso, Instagram, TikTok, son grandes ejemplos, ¿no?, de este contenido generado por usuarios, pero yo lo que os trato de trasladar es cómo una marca aquí crea y diseña su propia comunidad, tiene un propósito y unos valores muy bien definidos, no deja de contar sus relatos al usuario, pero el usuario forma parte de ello, ¿no? Es protagonista y se suma a esa conversación y debate. Otra de las tendencias en storytelling, sin duda, es, y que os voy a contar, ¿no?, el directo en vídeo, ¿no?, sobre todo ese contenido efímero que llamamos a través de los stories. Se trata de un contenido fresco, en directo, ¿no?, lo cual tiene especial sensación de lo tengo que ver ahora si no se me escapa. Y además es algo tan aparentemente sencillo, ¿no?, fácil y rápido de consumir, que engancha. Estamos constantemente conectados a diferentes canales de comunicación para entender qué está sucediendo en tiempo real. Y el storytelling aquí también tiene un formato que tiene que saber entender para adaptarse y trasladar la narrativa a este formato tan, tan rápido y que parece que se ha de ir alimentando de manera constante para no perder aquí al usuario. Otra de las tendencias, sin duda, es el podcasting, ¿no? Ese contenido en formato audio. Imagino que en la sala hoy habrá muchos, tanto podcasters como seguidores de, bueno, pues, sí, de este formato que al final es muy fácil de consumir porque no te quita tiempo, puedes no parar de formarte, ¿no? Como decía incluso antes Carlos, puedes despertar pues tu inquietud y saciar ese sentimiento de formación, de entender por dónde van las tendencias, el conocimiento, cada uno en el sector o ámbito que quiera, cuando lo desee, caminando, haciendo labores de la casa, cocinando,
Y para mí lo bueno, buenísimo del podcasting y sobre todo en este último año y por lo que he analizado es que existe una interacción, aunque parezca que no, entre el usuario y todos los canales de podcasting, desde si son amateurs, si son compañías, marcas que han lanzado sus propios canales. Y esta interacción se ve, y aquí entra algo muy importante que sí que introduzco, la data y el análisis, ¿no? Es decir, cuando se lanzan episodios o capítulos en formato podcasting, siempre la persona que los lanza mide mucho, ¿no? Pues cuántos usuarios lo han escuchado, cuánto tiempo lo ha escuchado, cuál es el feedback que se recibe a través de comentarios. Además, con los podcasts muchas veces el profesional y la marca que está detrás lanza y pregunta al usuario qué temas les gustaría que se trataran en los próximos capítulos. Y para mí, tener esa sensibilidad de entender y además de preguntar directamente al usuario qué es lo que necesita y qué quiere escuchar es clave para que el storytelling tenga también recorrido y sobre todo en un formato como el podcasting que está... ahora os muestro unos gráficos en España y Colombia pegando muy, muy fuerte. Bueno, aquí como os decía, sacando datos de la fuente de Audible, este año decían que el 55% de los españoles ya consume cultura de audio, ¿no? Aquí hay una gráfica más del mercado europeo, teniendo en cuenta pues, Alemania, Reino Unido, España, Italia y Francia, en el que España destaca altamente. Aquí se habla especialmente del formato del audiolibro, pero bueno, es algo que está haciendo que los que trabajamos en el marketing de contenido sea un formato que tenemos en cuenta y que está dentro de todos nuestros planes de comunicación y de marketing, ¿no? También me llamaba la atención que Colombia es el país con mayor número de oyentes en español de podcast, ¿no? Aquí Pricewaterhouse hacía un estudio de cuántos miles de millones de dólares se iban a mover o se están moviendo en este caso en este 2021 a través del formato de podcasting y es increíble. Después me gustaría también conocer vuestras opiniones acerca de este formato, saber si sois activos, si algunos tenéis vuestro propio canal de podcast o si lo seguís y ver si consideráis que efectivamente es una tendencia y está ligada al storytelling o no. Yo os voy lanzando preguntas que después tendremos turno para responder a todas ellas. Otra de las tendencias, y creo que ya nos quedan tan solo dos, es el recurso de influencers, ¿no? Para utilizar a personas con gran influencia dentro de los canales, que además están muy ligados a los valores de una marca, o incluso que hacen ese matching con un producto y entonces la marca les utiliza para que sean ellos los que trasladen un relato o apliquen el storytelling. Siempre hay una marca detrás diseñando, ¿vale?, esa historia, qué se cuenta, el cómo. Está todo mucho más medido de lo que luego resulta cuando es un influencer el que viene a contárnoslo, pero es sin duda un recurso que se está utilizando muchísimo. Aquí decía que bueno, las marcas suelen tener muy en cuenta los valores que defiende también el influencer. Se hace una investigación bastante profunda acerca de la marca personal, ¿vale? ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿Qué sentimientos despierta? Y ¿cuál es su imagen para que no haya ningún desliz entre el relato, la marca y el propio influencer? Y sobre todo si utilizan a los influencers y el storytelling cuando se está hablando de sectores como puede ser el de estilo de vida, ¿no? El lifestyle. Además, los influencers ayudan también a algo que es muy importante y es la viralización, ¿no? Es decir, hacer viral ese buen storytelling, esa historia, ¿no? Y hacer que se generen cientos y miles, ¿no?, de reacciones a través de los compartidos, comentarios que obtenemos. En este caso ponía como ejemplo, es una tendencia especialmente en las redes sociales, ¿no? También llama la atención y cada vez se da más, y creo que es lo bueno, ¿no?, de la democratización que hay ahora de los canales para poder comunicar,
Y es que yo observo que muchas veces, incluso personas que no son especialmente influyentes, os pongo como un ejemplo, ¿no? Os traslado en LinkedIn, te das cuenta de que cuando una persona expresa muy bien ese mensaje, ¿no? Tiene una habilidad comunicativa, en este caso a veces o de redacción o de edición de vídeo, cuando entiende muy bien quiénes son sus seguidores en su canal de LinkedIn y demás, veo que la viralización de algunos mensajes es increíble y no siempre está ligada, aunque suele estar ligada, por supuesto, al número de seguidores que tiene esa persona, pero sabéis que con estos algoritmos, especialmente de redes sociales, en cuanto la red detecta, ¿no?, que ha habido un contenido muy, muy útil e interesante y se están produciendo reacciones y compartidos, se logra viralizar. Y aquí hay que felicitar a muchísimas personas que a lo mejor no son actualmente influyentes, pero que a través de su storytelling logran conseguir una gran viralización de su contenido. Veía, y no me quiero adelantar, pero leía una de las preguntas que lanzabais, ¿no?, acerca de dónde se puede aplicar el storytelling. Pese a que el foco hoy está, pues bueno, muy puesto en el ámbito de la comunicación y el marketing, y también es un poco el background que yo traigo, sí que quería trasladaros que ser innovadores con el storytelling no solo es, digamos, una labor de los expertos en comunicación y marketing, en absoluto. Se está innovando muchísimo en storytelling en las aulas, en colegios, institutos e universidades. Por supuesto, en un formato pues mucho más de aprendizaje online, bueno, con lo que llamamos e-learning, y todos estos procesos hay verdaderos casos prácticos creativos y que despiertan todo nuestro interés, ¿no? En el cine, en el teatro, en el arte, en la cultura. Se sigue innovando y mucho. Y toda esta transformación digital no tiene que ver solo con compañías. Se dediquen a lo que se dediquen. Está muy ligado también al mundo de la cultura y el arte. Y además, ¿qué haríamos sin él? ¿Y qué harían ellos si no innovasen también? En los medios de comunicación, bueno, ahora la manera de contar historias y de relatar y cubrir sobre todo hitos históricos con este mundo tan cambiante y en este entorno VUCA, también hay que felicitar a muchísimos periodistas y medios de comunicación que lo están haciendo muy bien y están innovando, ¿no?, en contenido y en formato. Os traslado también que se puede hacer incluso en casa o en familia. O sea, el storytelling también resulta una herramienta educativa. El trasladar pues una labor quizá más pedagógica, de compartir conocimiento, se puede hacer utilizando un buen storytelling y va a calar muchísimo más, ¿no?, entre nuestros hijos, hermanos, familiares en general. Las campañas publicitarias, que es en lo que me estoy enfocando fundamentalmente hoy, ahí también reside el storytelling innovador. Y, por supuesto, en toda la transformación del mundo empresarial. El storytelling también debe de calar en los líderes y en cómo esos, pues desde jefes de proyecto, responsables de departamentos, CEOs o cualquier tipo de rol de liderazgo, desde mi punto de vista debería de también utilizar el storytelling para conectar con su audiencia y con su público, aunque sea con un equipo de 3 personas, de 300 o de 3.000, no importa, ¿no? Bien, pues ahora llega el momento de ver un caso práctico y tomar unos últimos tips para que todos os vayáis, bueno, pues con cierto aprendizaje y conocimiento. El case study que os traigo hoy gira en torno a una campaña muy importante que realizó la marca DAF. Su lanzamiento fue en abril de este año. La marca DAF tiene un público, por daros un contexto a aquellos que a lo mejor no la conozcáis, su público objetivo es especialmente femenino, trata de dirigirse a mujeres desde adolescentes, de entre los 13 y 14 años hasta mujeres de 50, 60 años. Y tiene muy claro bueno, pues cuál es el impacto o la huella que quiere dejar en la sociedad, ¿no? Digamos que tiene un propósito muy bien definido y sus campañas de contenido pues están muy bien diseñadas y enfocadas. Vamos a ver este mini spot
que además tiene que ver bueno, con algo con lo que estamos todos muy sensibilizados, ¿no? Y es cómo está afectando a los adolescentes, pues esta, disculpad, me iba a decir manía, pero es esta tendencia o esta costumbre que tenemos ya, ¿no? De tomarnos selfies, de compartirlos, de utilizar filtros, y bueno, no os desvelo más, os dejo con el vídeo y ahora desgranamos este caso de éxito, ¿no? Bien, para poder, disculpadme, ahí está, he tratado de extraer, ¿vale?, algunos insights de esta campaña y bueno, trasladándoos estos mensajes creo que vais a entender bien el por qué he escogido este caso de éxito de storytelling, ¿no? Tiene como todos los ingredientes. Hemos visto primero pues, el formato en un vídeo, narra pues, todo lo que hay detrás a día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vive, ¿no?, una adolescente que al final parece más niña, ¿no? Antes de compartir, de hacerse una foto y de compartirla pues, con su comunidad dentro de las redes sociales, ¿no? A los 13 años, el 80% de las chicas distorsionan su aspecto en Internet. Y bueno, pues las redes sociales son una parte importante de la vida de los jóvenes, como sabemos. Pero quizá el problema que sufren los jóvenes no es solo el compartir contenido a través de redes sociales, sino todas esas aplicaciones de retoque que han surgido y esa presión por publicar ese selfie que muestre que ya son perfectas, ¿no? Especialmente en imagen. Ya no hablamos de si son en estado anímico en cuanto a la felicidad, sino de cuál es su aspecto, ¿no?, físico. Y esto puede llegar a dañar muchísimo la autoestima y confianza, ¿no? El tener que ponernos capas para trasladar nuestra belleza al mundo. Por esto en el claim de la campaña, y estos son textos extraídos del propio sitio web de DAF, dice: habla con una chica a la que ames para revertir el daño y celebrar la belleza real. Bueno, DAF tiene como objetivo tratar de animar a las mujeres a que apuesten por su belleza real, ¿no?, alejándonos del retoque y entender que la belleza es muy relativa y sin duda y especialmente subjetiva. Aquí DAF lo que hace no es solo crear un spot publicitario, sino que crea un producto digital, en este caso es una página web en la que carga y sube, perdón, muchísimo contenido. Veis aquí que hay un kit de confianza, como os muestro en esta slide, y ellos lo que hacen es dirigirse a cuáles pueden ser esos agentes del cambio, esas personas que pueden ayudar a las adolescentes en riesgo de poder tener serios problemas de autoestima y de confianza, como pueden ser profesores, pueden ser pedagogos, psicólogos, padres, hermanos mayores. Y se dirige a todos ellos, bueno, pues dándoles las herramientas para resolver un problema que existe, que es real, que está en la sociedad y que no se quiere quedar en la superficie simplemente con una bonita campaña, ¿no? Sino que quiere pasar a la acción, que para mí esto es clave. Bien, como ya por terminar y seguir dándonos datos de este caso de éxito, pues su claim es: imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza y no de ansiedad. Esta es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Para ayudar a las mujeres del mundo a desarrollar una relación positiva con cómo se perciben, ¿no?
y a que saquen su máximo potencial de belleza, pero no el que no es real, sino no el ficticio o el que nos creamos, sino el real, ¿no? Y bueno, aquí lo que podemos ver y lo que creo que destaca, si tuviese que quedarme con esos ingredientes que hacen de esta campaña algo especial, es el poder, por un lado, que esta marca ha identificado bien cuál es su propósito, tiene muy identificado quién es su público objetivo, a quién se dirige. Además, bueno, pues hace esa fase de research también, ¿no? De qué está sucediendo en la sociedad, cuál es una, qué retos existen o qué problemáticas y qué puede hacer, en este caso dirigiéndose al público adolescente, con los problemas de autoestima y como comentábamos, ¿no? El tema de los selfies, las redes sociales, los filtros, y que bueno, voy a generar una campaña, pero voy a pasar a la acción. Entonces, a través de la empatía, bueno, pues no solo divulga, sino que llama a la acción a esos agentes del cambio para que ayuden a esas personas, a esos adolescentes que están en riesgo de padecer ansiedad por cuál es la imagen que tienen acerca de ellas mismas, ¿no? Entonces es, bueno, pues una campaña para mí muy redonda. Ya ni os cuento si entramos en detalle, ¿no?, del despliegue, pues como os hablaba, ¿no?, de cómo esto se mostró en su página web, con una landing page de campaña específica, de cómo aparecía en las aplicaciones y productos digitales de edad, en cuál fue esa estrategia, ¿no?, también en redes sociales, para trasladarlo, ¿no? Identificaron muy bien dónde estaba el público y lanzaron, bueno, pues una excelente campaña con esta narrativa. Y bien, nos estamos ya acercando al final de la sesión y, como os decía, me gustaría que esta sesión fuese también útil para vosotros, ¿no? Entonces aquí he recopilado unos tips para crear un buen storytelling e insisto, no solo en el ámbito de la comunicación y el marketing, sino quedémonos, ¿no?, con esa slide, esa página de esta presentación en la que os mostraba que hay muchos ámbitos y entornos en los que el storytelling puede ser algo muy útil y eficaz y que nos ayuda a acercarnos, ¿no?, y a hablar de persona a persona. Bien, pues aquí 10 tips para que lleguéis a vuestra audiencia y despertéis su sensibilidad, su atención y sus emociones. Os animo a que creéis una historia que refleje el propósito de la marca o que refleje vuestro incluso propósito profesional, personal y vuestros valores, ¿no?, que os represente. Tenéis que creéroslo, porque si no, generar contenido cuando no creemos en algo es muy complejo y al final suena fake y no llega también al usuario, ¿vale? Segundo, tendríamos que analizar quién es vuestra audiencia, quién es vuestro público objetivo, ¿no? ¿Quién está al otro lado y qué le pasa? Porque tiene que ser una historia creada para ellos, ¿vale? Esto no se trata de yo me dirijo a la humanidad. Bueno, seguro que hay alguien a quien te quieres dirigir especialmente y que hay un nicho que te quiere escuchar también especialmente, ¿no? Crear un relato que despierte emociones de tu público. Esto tiene que ver mucho con los sentimientos, con la parte emocional, con el corazón, ¿no? También con el instinto, como os decía al inicio de la presentación. Identificar también quién es nuestra competencia o quién está en nuestro mercado, ¿no? Para diferenciarnos, porque también aquí la parte del benchmark es muy, muy importante. ¿Qué hacen y qué cuentan otros? No voy a salir yo al mercado contando lo mismo. Si esto lo tenemos en cuenta cuando diseñamos un producto, un servicio o una propuesta de valor, pues también se tiene que tener en cuenta cuando somos altavoz de un contenido, ¿no? Añadir ese punto de creatividad, de magia. Intentemos ser inspiradores, pensemos a lo grande. Porque al final yo creo que todas las personas necesitamos soñar, ¿no?, y salir de esa rutina y decir wow, ¿no?, conseguir ese efecto wow. Seguir los pasos de la narrativa. Bueno, no en esta charla no me ha dado tiempo, bueno, a contar, ¿no?, esa estructura que tiene un relato, pero bueno, esa presentación nudo y desenlace creo que es clave y que os es familiar para todos vosotros, y el storytelling funciona exactamente igual. Además, es importante recordar que no estamos haciendo un marketing directo de producto, es decir, no es una acción directa de venta. Sí puede atraer o puede afectar directa
o indirectamente, mejor dicho, ese KPI de conversión o de venta. Pero esto no se trata de mostrar el precio de ni una oferta, ¿no? De un producto o servicio. No nos tenemos que olvidar de las personas, de sus emociones y de llegarles. Y es muy importante, si trabajáis en áreas de comunicación o marketing de compañías, o estáis lanzando vuestro propio proyecto, que exista esa presencia de marca. Es muy positivo, yo lo considero positivo, que no sea muy intrusiva, ¿no? No hace falta poner el logo en todas partes, poner el nombre del servicio que estamos comercializando en todas partes, ni muchísimo menos quizá una tarifa. Pero aunque sea como cierre, ¿no? Como os digo, porque creo que errores que se cometen a veces es pecar de ser demasiado publicitarios o marketingianos o comerciales cuando estamos trabajando con la técnica del storytelling, pero también a veces pecamos de, por no ser muy intrusivos, ¿cuántas veces vemos un spot o una publicación, ¿no? en redes y al final no nos queda claro ni quién la está difundiendo, ¿no? No aparece. Y luego algo que yo creo que es importante y que es nuestra responsabilidad, construir el relato a partir de ahí y cerrarlo, ¿no? Es qué le pido al usuario, qué quiero que haga, ¿vale? Y esto se puede trasladar pues, a través de un claim de campaña, el eslogan, una llamada a la acción, ¿no? Ese call to action, ¿no? Ese CTA que hablamos también cuando montamos estrategias de marketing, pero también se puede mostrar en el storytelling. Sí que quería también trasladaros una idea que quizá no está aquí plasmada, pero siento que otro de los errores a veces que cometemos, ¿no? Bueno, errores que también son aprendizajes, es que cuando estamos trabajando con el storytelling parece que solo nos basamos en qué mensaje quiero transmitir. Me miro, ¿no? O nos miramos el ombligo y decimos, ¿qué quiero trasladar a la audiencia? Bueno, pues quizá creo que también una manera de mejorar o de aprender de este error, que a mí me parece clave, porque ahí te puedes caer con todo el equipaje, porque la audiencia a lo mejor no quiere escuchar eso que tú querías trasladarle, es hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué quiero que haga mi audiencia? ¿Qué quiero que sienta mi audiencia con mi storytelling y qué quiero que recuerde? Esto es clave. Bien, pues a partir de aquí, si nos da tiempo, que no sé si me he extendido en exceso, sí que os quería preguntar y que también os expresarais, ¿no? Pongo aquí minuto y medio, pero pueden ser 30 segundos, y es que me gustaría que compartiésemos, aunque solo fuese algunos de vosotros, una experiencia de cuál ha sido un ejemplo de storytelling que os ha emocionado, ¿no? En el último tiempo. ¿Qué relato os ha marcado? ¿Qué compañía, marca o organización estaba detrás y por qué se convirtió en memorable, ¿no? Ha permanecido en vuestras cabezas. Y bien, y corazones, aquí ya se abre el tiempo de preguntas, el feedback y agradeceros este espacio una vez más. Bueno, no sé si tienen permisos los chicos para poder activar micros. Si no, solamente escrito. No hay esa opción, está creo que solo el chat activo. Aquí en el chat nos dicen el de Corona en las playas de México. Hay otro que dice Juan Arango Coca-Cola con sus storytellings. El comercial de TikTok de LG. Nos han dado sus ejemplos. También aquí tenemos una serie de preguntas. No sé si quieren que comencemos con las preguntas. Ahí nos están también escribiendo al chat comercial de café Águila Roja en Navidad, acá en Colombia. Dicen que Meli también está haciendo un podcast de negocio interesante, McDonald's, Coca-Cola.
La verdad que hay numerosos ejemplos, por lo que se ve. Tal cual. Bueno, aquí hay una serie de preguntas tanto para Carlos como Patricia, entonces si quieren comenzamos con ellas. Muy bien. Por supuesto. Bueno, la primera que tenemos es de Alexander Ojeda. Nos pregunta, ¿cuáles podrían ser los riesgos para las empresas que están en la mitad de esa transformación y les da miedo seguir al siguiente paso? Desde Cali, Colombia, nos escribe. Creo que esa va más para Carlos sobre el proceso de transformación digital dentro de las compañías. Vale. Bueno, ahí principalmente es verdad que los miedos, ¿no? Y además que con mayúsculas y negrita, ¿no? Seguramente las compañías son el riesgo, lógicamente, a que la inversión que han hecho y que, lógicamente, forma parte de esos minutos iniciales, ¿no? Del proceso de transformación, pues no dé un retorno claro. Este es el principal, vamos a decir, agujero, ¿no? Que se encuentran las compañías cuando empiezan a caminar por esta senda de la transformación y de repente dicen, oye, o sea, al final todo lo que hemos invertido va a tener realmente un retorno, ¿no? Porque a veces, pues cuesta, ¿no? Esto es, no es una comida que preparemos rápido. Al final es, como digo yo, el proceso de transformación digital es algo interminable y que una vez que comienza, pues no podemos frenar, no podemos parar. Pero yo creo que superado ese miedo, superada esa barrera y sobre todo haciendo un análisis de predictivo, ¿no? Interesante, y que hoy en día además tenemos datos suficientes, ¿no? Como para saber cómo nos puede salir esta jugada, pues yo no creo que haya ningún problema, ¿no? Y luego es cierto también que otra barrera que últimamente estamos detectando es que tiene que ver con la rotación, ¿no? Del propio personal. Como hay esa búsqueda del que cuando yo hacía la exposición nos hablaba, ¿no? De un talento digital y hay una constante, ¿no? En encontrar esos perfiles más cualificados para esas labores, pues hay bastante rotación en los perfiles, ¿no? Y hay una caza y captura que a veces pues ocurre que has invertido una cantidad de tiempo ingente en preparar a toda la gente que tienes en tu equipo, ¿no? Para hacer este cambio y encontrar nuevos procesos, etcétera, y de repente se te marchan. Y entonces, bueno, pues es verdad que es un pequeño freno y miedo, ¿no? Que lógicamente tenemos detrás. Bueno, tenemos una pregunta de Jonathan León, también concerniente a transformación digital, y nos dice, ¿cómo hacer para que los conocimientos necesarios para ese cambio digital no sea tan pesado, largo y técnico, y hacerlo de forma más fácil, más orgánica, ya que en este momento hay un déficit muy alto de personas con esas competencias en el mercado? Pues mira, aquí fusiona un poco lo que decía Patricia, ¿no? Que hay determinados contenidos que por la facilidad que tienen de digerirse, pues les puede permitir esto, ¿no? Ser un poquito más fáciles, ¿no? De digerirse, de tragárselos, ¿no? Es verdad que suelen ser técnicas más complejas, ¿no? Que implican muchas horas de dedicación y que conlleva un esfuerzo importante por parte de las personas que a lo mejor no tienen esa base y deciden sumarse a ella. Pero yo, por ejemplo, digo, oye, no sé, hablábamos de los podcasts. Oye, es una fórmula muy interesante, de que a diario y poquito a poco, sin necesidad de que sea una cosa abrumadora, podamos ir formándonos o encontrar metodologías, pues a lo mejor muy cercanas a lo que llamamos gamificación, ¿no? Que juguemos y que aprendemos al mismo tiempo que jugamos. Yo creo que también ayuda muchísimo en esos procesos un poco de gestión del cambio el que haya algún tipo de beneficio, es decir, que hay un incentivo detrás de esa formación. Es decir, yo te estoy obligando a que, como eres la persona que llevas todo el control logístico, pues aprendas, ¿no? A aplicar toda tu tarea a través de blockchain, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que formarte en blockchain. Oye, pues vamos a hacer que esa persona que decide meter un número de horas determinada en la formación a través de blockchain tenga, como digo, un incentivo una vez que nos demuestre que es capaz de hacerlo y de implementarlo. Incentivo de toda clase y condición, no tiene que ser tema económico, puede ser también, pues no sé, ampliar los recursos que tiene su departamento, darle algún tipo de, pues en este caso, darle gratuidad, ¿no? A la propia formación y que sea la compañía, la empresa la que apuesta por el aprendizaje de sus empleados y se la paga, se la remunera. O no sé, o algún tipo de beneficio que habría que estudiar, ¿no? Y claro que cada empresa es un mundo, ¿no? Mejorar los equipos, la tecnología que tienen, o sea, ya digo, buscar ese incentivo que de repente mueva a la persona y que entre comillas le obliga a ponerse las pilas y ponerse a formarse, ¿no? Que es lo que hay que hacer.
Yo creo que hay fórmulas. Lo que hay que hacer es tratar de transmitirlas de la manera adecuada, ¿no? Y ahí ya digo, Padre ya nos hablaba mucho de esta fórmula, ¿no? De comunicación que nos adula, que nos seduce y que conecta con nosotros de una manera especial. Y lo que hay que hacer es eso, es transmitirlo y no decir, oye, mañana tienes que saber Big Data. No, no, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a hacer un camino que sea sencillo, ¿no? Y que a ti te ayude, ¿no? A llegar a ello sin ese esfuerzo impresionante, ¿no? Que a lo mejor nos puede parecer. Bueno, tengo una pregunta para Patricia. Bueno, dos preguntas que voy a tratar unir en una, porque van muy alineadas. Me dicen, ¿qué consejos nos puedes dar para el uso de storytelling en gestión de talento para procesos de transformación? Si hay algún ejemplo. Y preguntan, ¿cómo se aterrizan estos temas de storytelling a los equipos de trabajo? ¿Cómo se pueden aterrizar? Bien, pues creo que os voy a responder con un caso práctico personal, que creo que es a lo mejor donde mejor puedo tratar de trasladaros todo esto. Existen muchos empleados, sobre todo esto sucede en la gran empresa, que realmente no entienden ni para qué se ha creado su empresa. O sea, sí, vendo algo, mi jefe quiere aumentar las cifras de ventas, pero ¿qué objetivo tiene esto? O sea, ¿el para qué? ¿El qué propósito, no? Bueno, pues yo utilizaría el storytelling para contarle a todos los miembros de una compañía para qué existe esa compañía, quién es su fundador, cuánto le ha costado fundarla, pero no económicamente, cuánto esfuerzo, en qué estaba pensando cuando construyó cuando constituyó, lanzó y ha hecho crecer esa compañía, ¿no? Porque al final... a veces se exige también a los empleados que tengan un nivel de compromiso, ¿no? Y que sientan los colores, la camiseta de la empresa a la que pertenecen, pero no está fluyendo la comunicación. Ahí me parece que es una manera clave de introducir el storytelling en las empresas, también en estas fases de transformación, porque las personas tienen miedo cuando no están bien informadas. Y yo creo que muchas veces en el mundo corporativo nos creemos que fluye la información, pero realmente no lo hace y solo están informados los de la capa de arriba, ¿no? Entonces, sobre todo en organizaciones que todavía tienen una estructura piramidal, ya no sucede tanto en las horizontales, tenemos que dejar que fluya esa información y hacerlo de una manera creativa, de una manera empática, de una manera emocional. Pues es que ahí creo que el líder se va a ganar al empleado, a los miembros de su equipo, y es que su empleado se va a sentir identificado con su líder. O sea, que sin duda. Tenía un comentario como pregunta que también va muy alineado a la que nos decía Patricia, y era de cómo llevar el storytelling a un vocero de compañía. Si hay algunas recomendaciones para integrar esta herramienta en el discurso como líder en las organizaciones. Vale. Vocero es, perdóname. Como líder. Ah, vale, como vocero. Vale, perdón. ¿Cómo integrarlo? Bueno, pues al final yo creo que uno de los valores o de las características que hablábamos también del storytelling era la autenticidad. Y yo creo que los equipos huelen cuando les está liderando una persona, huelen, me refiero a tienen la sensibilidad, ¿no? Y perciben cuando esa persona que les está liderando es auténtico. Entonces yo creo que trasladar a través del storytelling la autenticidad puede ayudar a muchísimos líderes. Claro que se puede utilizar. Y además creo que para comunicar dentro también del mundo de la empresa... hay que tener en cuenta algo que en el storytelling se hace y se hace mucho en todos los equipos de diseño, que es la fase de research, ¿no? De análisis del usuario. Aquí el usuario serían los equipos, los empleados, es decir, ¿cómo son? Tengo en mi equipo muchos hombres, muchas mujeres, ¿cuáles son sus edades, sus preocupaciones, sus momentos vitales, personales? Cuando les conozco bien, voy a ser capaz de empatizar con ellos y alinear mis objetivos con ellos y lo que va a tejer de puente va a ser el propio storytelling, ¿no? Y una pregunta sobre también storytelling ¿cuál es la tendencia más apropiada
para hablar de producto y cuál para capturar al consumidor y enamorarlo con la marca? La tendencia. Bien, claro, y tratar de, lo digo porque aquí, y eso sí que lo mencionaba en la presentación, cuando se está construyendo una campaña y se está tratando de desarrollar una, bueno, pues un storytelling personalizado para esa campaña, tenemos que marcarnos un objetivo, ¿no? Y esto los profesionales del marketing también lo sabrán bien. Si vamos hacia el brand awareness, ¿vale? Probablemente no vayamos hacia la venta de ese producto. Lo digo porque son KPIs que necesitan de herramientas en ocasiones distintas y canales diferentes. No sé si con esto contesto a la pregunta o no, pero en cuanto a tendencia, voy a ir para la parte de reconocimiento de marca. Sí diría que el storytelling funciona y funciona mucho. Recordar el uso de influencers, ¿no? Que ya cuentan con un gran alcance y que además tienen mucho enganche y que nos ayudan a viralizar. Y con formatos, por ejemplo, como es el vídeo y el vídeo en directo y algo que parezca muy, muy fresco y rápido, nos puede ayudar, ¿no? Para trasladar una imagen de marca actual y cercana. Bueno, una pregunta para Carlos. Sobre los procesos que comienzan las compañías en transformación y todo este tema de cultura e innovación, ¿tú ves preciso como una herramienta muy útil el storytelling, sobre todo para cautivar a los trabajadores a movilizar esa cultura, implementarla y también movilizarla hacia la alta gerencia? Totalmente. Lo mencionábamos antes, ¿no? Con esa idea de intentar convencer a la gente, ¿no? Y de una manera sencilla. Sí que es necesario. Al final, oye, ¿por qué no aprovechar las herramientas que tenemos al alcance de la mano, ¿no? A veces los líderes que son más tajantes, ¿no? En sus comentarios, de alguna manera son un poco absolutistas, ¿no? En su forma de operar, pues lógicamente conectan de manera peor con su empleado, ¿no? Y hoy más que nunca, pues manejamos ese toque, ¿no? De la persona, de realmente de empatizar con ellos, ¿no? De conectar de una manera especial, de entender sus necesidades. Porque como decía antes, o sea, ya no es un tema de buscar fuera, o sea, internamente tenemos que lograr esto, ¿no? De enamorar a nuestros propios empleados, que son nuestros principales evangelizadores. Y es que esto de ahí tiene que partir todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el storytelling ayuda muchísimo. Ojalá, ¿no? Tuviera un ejercicio de aprendizaje por parte de muchos directivos, ¿no? Y líderes de compañías, de hacer un ejercicio, ¿no? Acercarse al storytelling como fórmula de comunicación con sus empleados, ¿no? Yo creo que estaríamos todos un poquito más felices y contentos, ¿no? Con una sonrisa en la boca cada vez que fuéramos a trabajar, ¿no? Bueno, y con lo que nos dices, Carlos, aquí una pregunta ya para finalizar. Han llegado muchos comentarios, que muchas gracias por la charla. Excelentes temas, tanto... Encantó tu tema como el de Patricia. La gente, pues creo que el tema de storytelling acá para muchas personas es nueva, o sea, sobre todo para áreas no como las de marketing o comercial, sino otras áreas que nos acompañan el día de hoy como operaciones, como recursos humanos. Es un tema pues nuevo, pero sí ha tocado mucho las fibras de las personas aquí por los comentarios que puedo leer. Y nos dicen, ¿cuál es la mejor estrategia para poder decidir qué tipo de herramienta digital usar para determinar en el contenido que se trata de viralizar? ¿Cómo podemos tomar esa mejor herramienta digital de todas las que tenemos a nuestro alcance? Aquí Patricia no sé qué pensará, pero yo creo que yo siempre digo que la decisión de utilizar una determinada herramienta no depende en un 100% en la compañía, ¿no? O sea, tenemos que saber si realmente encaja y tiene adopción, ¿no? Por parte del cliente o del empleado, me da igual a quien nos estemos dirigiendo. Entonces, bueno, no sé, o sea, va a decidir él. Al final vamos a encontrar la que más adecue y con la que más fácil, intuitiva, ¿no? Sea la relación con ese cliente. No sé qué opinas tú, Patricia. Sin duda, iba a contestar en la misma línea porque es al final como hablábamos, ¿no? Del... Pues me da igual si es customer centric, user centric, si tenemos muy en cuenta o audiencia, ¿no? O público que mencionaba yo con la ponencia del storytelling,
nosotros tenemos que entender qué contenido les interesa, en qué formato les es más útil consumirlo y qué canales utilizan o qué herramientas digitales manejan para trasladar nuestros mensajes a través de sus canales. Entonces, para mí esa es la respuesta, conocer muy bien a tu público. Incluso en el ámbito que os decía familiar, conoce muy bien a tu familia y qué necesita y qué herramientas funcionan para trasladar ese mensaje. O sea... Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, buenísimo. Aquí, Patricia, qué pena hacerte esta pregunta, pero me matan si no la hago, porque ya me escribieron al chat que, ven, falta mi pregunta. Mira, nos dice César Camargo y no, si el storytelling funcionaría y aplicaría también para las oficinas de egresados en las universidades, porque normalmente pues la gran mayoría de instituciones universitarias pues hacen testimoniales de las personas que han estudiado, un caso de éxito, pero que, ¿cómo mejorarlo por medio del storytelling y la aplicación pues a estas oficinas de egresados como para cautivar realmente a los futuros estudiantes y atar a este público tan exigente como son los graduados de las universidades? Bien, yo creo que ahí, bueno, desde el ámbito docente, es que a mí como la educación me parece el pilar clave de cualquier sociedad, pues aún mayor importancia le doy, ¿no?, a qué herramientas se utilizan para conectar con lo que son los futuros... líderes de cualquier cambio en la sociedad. Entonces, yo el storytelling, sí, o sea, mi respuesta es desde luego se debe aplicar. Lo aplicaría trayendo a personas que además tengan esa facilidad, ¿no?, de trasladar su historia personal y comunicativa. Y además de una manera creativa y a través de la experiencia. Justo el vídeo de un minuto con el que arrancaba la presentación, que era sobre esta serie de Merlí, es un profesor de filosofía, en este caso, de instituto, no, no ni de una escuela de negocios ni de una universidad, pero a mí me gusta especialmente esta serie porque se ve cómo evoluciona el interés del alumno gracias al formato que utiliza con ellos, ¿no? Recordemos que con sensibilidad y autenticidad se va a lograr conectar en cualquier espacio, también en el ámbito docente. Bueno, no, Patricia, Carlos, de nuevo muchas gracias por este encuentro tan maravilloso. Hay muy buenos comentarios, allí creo que ustedes también en el chat los pueden leer. La gente súper contenta con estas dos intervenciones. Y qué mejor forma de finalizar esta certificación que con pues estas dos charlas magistrales. Gracias por apoyar este proyecto. Aquí nos acompañan de varias ciudades de Colombia y de América Latina. Tenemos también presencia de otros países. Y bueno, qué más resta decirles que también gracias a todos los participantes por habernos acompañado estas 3 semanas. Recuerden que la próxima semana les llegará el diploma de esta certificación que ha hecho EUDE pues, con tanto esfuerzo, trayendo docentes y empresarios de diferentes sectores de la economía, desde España, de Colombia. Hemos traído, digamos, el mejor talento para que compartan con ustedes. Seguiremos haciendo estos espacios que seguro construyen temas de networking, también de nuevos conocimientos. Y bueno, unas palabras finales de Patricia y Carlos para dar cierre a esta certificación. Y de nuevo, muchas gracias a todos por el apoyo. Patricia, todo tuyo. Pues mi último mensaje, por supuesto, primero es de agradecimiento de haber tenido la oportunidad de compartir con vosotros este ratito. Espero que haya sido útil y como... último tip o consejo, deciros que lo primero que hice cuando creé esta pequeña presentación fue, y así además reforzamos esos mensajes, ¿no?, preguntarme cómo quería hacer sentir al público, qué os quería hacer, ¿no? Pues en este caso que pensarais en un ejemplo de storytelling que os hubiera emocionado y cuál es el recuerdo que quería generar en vuestras cabecitas sobre esta charla. Quizá os sirve de base para empezar a aplicar el storytelling. Muchas gracias. Nada, yo simplemente, bueno, pues reforzar el mensaje de Patricia de que esperamos haber calado, ¿no?, con nuestros mensajes en,
en vuestras hojas de ruta a futuro, y yo animar a algo que yo creo que siempre viene bien, ¿no? Al emprendimiento, que no, que quitamos el miedo, ¿no? Y toda esta serie de barreras que hemos visto a lo largo del día de hoy, porque hay un mundo de posibilidades ahí fuera, un montón de oportunidades que hoy en día el avance de la digitalización nos da, pero sin perder también, insisto, sin levantar los pies del suelo, ¿eh? Que tenemos que tener ese punto también de manejar de manera adecuada pues estos avances, estos procesos, ¿no? que estamos teniendo. Así que nada, muchísimas gracias, Federico, por la invitación. La verdad que ha sido un gustazo y sobre todo, bueno, pues ver las preguntas tan interesadas, ¿no? Y con tanto contenido que nos han hecho. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.